Hola, qué tal? Hola, estáis ahí todos. Voy a enviar un par de mensajitos de, de prueba. A ver, ahí estamos. Parece que todo se mueve. Hola desde el chat unificado de Restream. Muy bien. Vámonos al chat de YouTube. Hola desde el chat de YouTube. Hola, qué tal? Muy buenas. R. Sogin. R. Sogin. Sogin solo. R, IN, GIN, ¿Cómo quieres que te llame? ¿Qué tal? ¿Vienes del directo de Amai? Supongo que se me oye, se oye todo. Estamos con el setup preparado, estamos listos. Aún faltan 12 minutitos para empezar el directo, pero yo ya voy a empezar a trabajar porque tengo que buscar una serie de documentación para eh, empezar el trabajo. Creo que lo tengo todo: tengo la cámara, tengo aquí el ZBrush, así que voy. Rullé, vale, muy bien, pues Rullé está bien. Y si no, ya sabes, soy muy fan de los nicknames, así que si tienes un nickname y quieres que te llamen por el nickname, yo aquí soy Chan, Amai es Amai, y no creo que en ninguno de los tenéis ponga exactamente eso. Así que tú me dices cómo quieres que te llame. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy vamos a continuar trabajando en lo del otro día. Eh, empezaré dentro de 12 minutitos para ser fiel, para que la gente que entra a la hora en concreto no se encuentre que la clase ha empezado, pero antes tengo que preparar una cosita y me va a venir muy bien, porque vais a ver cómo busco esta documentación. Así que voy a localizar la documentación que necesito. A ver, aquí tengo esto encendido. Esto está encendido. Muy bien. ¡Uy! Que se me cae el muñeco. Es que tengo aquí un muñequito ahí colgando al lado del altavoz. Y pues corre peligro de muerte. Muy bien, pues lo que voy a hacer hoy es trabajar en la cara. Pero trabajar en la cara lo voy a hacer de una manera especial. No voy a continuar el concepto blockout del otro día. Sino que voy a intentar hacer un likeness. Hoy puede ser el día de la muerte. Porque los likeness son algo muy particular que se te tiene que dar bien. Y a mí no se me da especialmente bien, la verdad. Así que voy a empezar a prepararlo. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Pues llega justo a tiempo para ver cómo busco documentación para el portrait que quiero hacer, para el likeness que quiero hacer, ¿y de quién quiero hacer un likeness? Pues bueno, Amai puso la apuesta alta haciendo a, eh, haciendo a Michael Fassbender para hacer un magneto, pues yo que estoy haciendo una estatua del Obezno, ¿qué tengo que hacer? Qué tengo que hacer si ella para hacer a Magneto hace a Michael Fassbender, yo para hacer a Lobezno tengo que hacer a Hugh Jackman. Así que voy a empezar a buscar fotos de Hugh Jackman. Además, os digo una cosa, no es la primera vez que me enfrento a la cara de Hugh Jackman, no es la primera vez que me enfrento a un Lobezno y no es la primera vez que fallo y muero en el intento. Hola Julián, muy buenas. Así que es muy posible que muera en el intento de Hugh Jackman. Hoy puede ser el día que veáis a Seasuit morir en directo directamente. Así que vamos a empezar a buscar Hugh Jackman Face. Entonces, vamos a buscar Hugh Jackman. Podríamos buscarlo directamente en Hugh Jackman eh... Wolverine inmortal, porque no quiero hacer al Logan, quiero hacer al Hugh Jackman de Lobezno inmortal, al que todavía es Lobezno y no es solamente Logan, así que vamos a empezar. Uy, esto es porque… Ahí está, ahí lo tengo. Tenía todavía abierto el directo de Amai y se me oía de fondo, así que es muy posible que me hayáis oído doble. Muy bien, pues ya está. Vamos a ver, Hugh Jackman. Hugh Jackman es una cara difícil, complicada de hacer. Vamos a coger un, un frontal. Eh, voy a guardar la imagen como así. Estos 10 minutitos los dedico a guardar esto. Voy a crear aquí en esta carpeta una nueva carpeta que se llame Hugh. Que es como le llamo yo, cuando le llamo por teléfono. Para hacerle un portrait, le digo, hey Hugh, how are you? Y él me dice: qué ilusión hablar contigo, chanjo, a veces me llamas poco. Y entonces eh, su suele funcionar así, con Hugh tenemos esa relación. Yo me hago un poco el duro, el difícil, y él, y él bueno, él se hace el blando. Muy bien, lumico, me, me va perfecto. Gracias a Mai por traerme a toda tu muchachada. Estoy aquí intentando recibirlos como se merecen. Y cómo se merecen pues con corbatita. Que hoy la corbata se ve muy poco porque es de fondo negro sobre es de color negro sobre fondo negro y con el chaleco se ve como poco, pero si me pongo de perfil aquí se nota. Nunca improfe. Sí, es un eslogan raro. Lo de lo de nothing suits me like a suit me parecía que tenía más gancho, pero a lo mejor estoy completamente equivocado y tenemos que tirar por ahí. Vamos a ver, Hugh Jackman. Carita difícil. Eh, aquí tenemos esta, tenemos alguna cara frontal más. Aquí tenemos una cara de Hugh Jackman, pero está... Eh, como quieras, Lumiko. Mm, a mí me gusta que estés en Twitch, se ve mejor en Twitch, así que... Guardar imagen como bio.jpg. Vamos a empezar a guardar aquí una colección de imágenes de Hugh Jackman. ¿Qué hombre más? Más, más, más feo ¿eh? es. Es un feo Hugh Jackman. Hay, hay veces que dices, la gente... No sé cómo hay gente que sale a la calle. sin... Pues este es uno, uno de ellos. Es un, una persona... De nada, Diego. Hoy vais a ver qué vamos a hacer. O hola, Colocho. Ezequiel, muy buenas. ¿Has visto qué pedazo, pedazo de hombre vamos a modelar hoy? Ahora dentro de 7 minutos empieza a llorar en directo, porque se me, me parece feo empezar a llorar antes de que llegue todo el mundo. <coughs> me parece algo que es bonito que todo el mundo presencie. Así que, guardar imagen como, Hugh Jackman, no, cancelar, no, no, Bio 2, Bio 2. Como veis, es que os confieso que hoy han, nos han desconfinado, aquí en Cataluña un poquito, no es que estemos desconfinados del todo, pero estamos un poco desconfinados y han vuelto a abrir los gimnasios. ¿Y yo qué hago? En cuanto abre el gimnasio me voy ahí como si fuera, un, como si fuera un, un perro cazador y hubiera visto una liebre, me tiro de cabeza, como ah, vamos allá a los hierros. Y <laughs> estoy hecho una mierda. <laughs> Hola patos, muy buenas bienvenido pues muy bien pues estoy aquí estaba contando que, de, que mañana voy a poder moverme menos que, 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 un, play, que un playmobil de escayola no, no no voy a poder ni moverme por haber ido al gimnasio hoy pero estoy feliz estoy feliz porque he podido volver a entrenar y a mí me hace mucha falta eso vamos a guardar imagen como y ahora voy a empezar a guardar solamente directamente de lo no inmortal porque si no empiezo a guardar solo de lo no inmortal me va a salir sonriente y yo no lo quiero sonriente yo lo quiero seriote lo quiero ahí enfadado a ver este de aquí no tiene venas fijaros que el hombre este no tiene venas eh, no webp no no quiero un webp quiero un guardar imagen como jpg Hugh Jackman contaba que, que, para, que decidió dejar de hacer lo bezno, que eso no quiere decir que no lo vuelva a hacer, pero decidió dejar de hacer lo bezno porque, para, para las escenas en las que tenía que salir sin camiseta, se, se autodeshidrataba. Es decir, pasaba dos o tres días, eh, no sé si eran dos días antes, prácticamente sin beber agua, para llegar completamente deshidratado al, al rodaje y con. Todo ese marcamiento de, de venas y de, y de torsaco, y de torsaco eh, letal que tiene, y que, y que era muy duro. Que resultaba muy, muy duro para él realizar este tipo de trabajo y, y esas fases en las que tenía que subir tanto de masa muscular y bajar tanto de índice de grasa. <laughs> Lo único es Colocho. Yo eh, a Mai me acabo de entender ahora, ¿eh? Lumico ¡Ah! Yo también, yo ta me acaba de explotar el cerebro, Amai. Si no lo dices tú, yo todavía no me entero. Así que te agradezco mucho. A ver, JPG, venga, aquí. O sea, Colocho debe estar contento. ¡Ah, por cierto! ¡Colocho! 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 ¡Lo has visto aquí detrás! lo has visto lo que, lo que tengo por aquí y has visto a ver aquí lo tenemos primera impresión voy voy medio es una maravilla te lo digo con es una pasada no veas cómo imprime yo soy un yo soy un banco con ella pero no veas cómo imprime es alucinante es completamente alucinante Sí, sí, brutal, muy brutal. Entonces aquí, caras rabiosas. Vamos a ver. Eh, Hugh Jackman enfadado y gritando en Lobezno inmortal. Guardar imagen como... ¿Sabéis que yo tengo una estatua de Lobezno inmortal así, en esta postura, todo rabioso, diseñada por Cheating y esculpida por mí? Que debe estar en producción o cerca de, de producción. Una SD, una Super Deformer. Una Super Deformed de estas. ¡Oh, qué guay! ¡Oh! Mira, Mai, si, si buscas alguna vez una referencia frontal y te sale algo tan bueno como esto, eh, le debes algo a los dioses. Vale, pues vamos a buscar un profile: Hugh Jackman profile. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Eh, mirad! Tengo un perfil aquí perfecto de Hugh Jackman, pero ¿por qué hay actores a los que los buscas de perfil y los encuentras siempre? Y luego hay otros que no los encontrarás en la vida, pero hay algunos que los encuentras siempre. Mirad. ¿Qué perfil más majo de Hugh Jackman tenemos? Vamos a ver. ¿Es un perfil perfecto o es un poquito... Este es un perfil perfecto de Hugh Jackman. Vale. El otro era un poquito trescuarteado. Así que creo que va a ser este. Vamos a ver, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un setup. Un setup de, eh, de modelado para hacer un likeness. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Dimitri, espero que lo de hoy te guste porque hoy tenemos algo muy, muy especial. Guardar imagen como... Muy bien. Pues yo creo que con esto ya más o menos el siguiente paso que hago es preparar bien el perfil y el frente. ¿Por qué? Porque vamos a modelar y vamos a intentar hacerlo bien. Y para hacerlo bien necesitamos que las referencias estén bastante exactas. Así que lo que voy a hacer es preparar ligeramente mediante Photoshop. Que creo que lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Lo he cerrado ya. Así que no tengo Photoshop. Pues lo abro. Y voy a preparar el frontal y el lateral. Eh, no es trivial hacer este trabajo, porque la preparación del frontal y el lateral nos puede llevar a muchísimos errores a la hora de modelar. Es decir, si no tenemos un frontal y un lateral bien preparados y lo hacemos solamente a ojo, dependemos muchísimo de nuestra capacidad de percibir detalles, etcétera. En cambio, de esta manera, lo que vamos a hacer, eh, bueno, aquí podéis ver eh, que, que yo me cojo de referencia en ocasiones. Y vamos allá. Vamos a coger. Eh, de, 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 de. Aquí tenemos. Eh, tengo algún browser. Sí, tengo algún browser aquí y he guardado esto. Ah, muy bien. Y he guardado esto dentro del proyecto de Hugh. Aquí está. Vista, iconos muy grandes. Entonces. Lo primero que voy a hacer es localizar una cara frontal y una cara lateral razonablemente buenas eh, que me permitan hacer el modelado y encajarlas, encajarlas en alturas y encajarlas en posición. Eh, ¿Qué cara voy a utilizar frontal? Pues creo que voy a utilizar esta. Así que voy a abrir esta imagen. Porque la otra es muy frontal, pero es, eh, eh, está inclinada, está, está inclinado hacia adelante y me va, me va a permitir muy poco hacer el lightness. Si quiero hacer el lightness, mucho mejor que la barbilla esté levantada. Si no, luego tengo también que rotar la, la vista lateral. Hola Alberto, muy buenas. Pues estoy muy bien, aquí estamos de, de, de lunes de ZBrush. Y eso siempre, 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 siempre es bueno. Así que vamos a coger, vamos a colocar esto, eh, vamos a hacer un recorte, un recorte cuadrado. Y vamos a intentar centrar dentro de este recorte cuadrado. Aquí estamos. Recortamos. Aceptamos. Y ahora voy a seleccionar únicamente la mitad. Ahí tenemos la selección de la mitad creo una nueva capa y vuelco en la nueva capa y estiro para abajo eh, bueno la verdad es que Diego siempre tiene mucho valor una, una educación reglada las educaciones regladas están pensada, pensadas en una curva de evolución. Normalmente los tutoriales, eh, salvo que sean tutoriales... Tipo curso, no están pensados en, en una. como una formación basada en una educación con una curva de aprendizaje lógica, razonable, en la cual aprendes las bases al principio y se van añadiendo conceptos complejos. El problema de una formación basada en vídeos de YouTube, digamos, o videotutoriales, eh, es que tú regulas cuál es tu curva de aprendizaje, y eso es muy difícil. Eh, para un artista es muy difícil ser honesto consigo mismo y saber en qué punto de la curva de aprendizaje está. Mi consejo es que si no puedes asistir a academias, localices eh, recursos de calidad, eh, DVDs de calidad o cursos de calidad online eh, en los que tú sepas que existe una progresión razonable, que quien ha hecho el curso es una persona que ha pensado en que tu evolución necesita una serie de pasos. Es lo único que te diría, Diego que se puede aprender online, pero tienes que buscar los recursos adecuados, no con cualquier cosa y desde luego no con videotutoriales, porque honestamente yo os puedo convencer de que, de que sé de lo que hablo. Pero podría no saber. Y, y a YouTube puede subir recursos cualquiera sabiendo mucho, sabiendo poco o con su mejor intención pero sin conocer las mejores herramientas que permiten hacer cada cosa. Con lo cual, eh, incluso con muy buena intención es difícil discriminar lo que es un buen recurso de lo que es un mal recurso. Yo te puedo garantizar que lo que no sepa seguro que es así, no te lo diré. Y cuando yo os dé un consejo universal es porque creo, creo fielmente, creo a pies juntillas en él. Así que si te puedes fiar de alguien es de mí. Pero si te puedes permitir algún tipo de formación online eh, estructurada, quizás podrías planteártelo. De todas maneras, lo único que pasará es que tu aprendizaje será un poco más trabado. Pero acabarás aprendiendo igual porque lo que te hará aprender será tu propio trabajo. Los tutoriales y todo esto te ayudan, te hacen evitar problemas, pero al final evolucionarás tú. ¿Qué pasa? Que evolucionarás igual un poquito más lento, un poquito más trabado, de una manera un poco más desordenada, sin conocer todas las opciones, pero podrías hacerlo. Muy bien, pues aquí le voy a dar un trazo, eh, voy a quitarle la fusión y voy a darle un trazo eh, en el centro, aquí está, porque quiero alinear bien la cara al medio. Entonces esto lo estoy haciendo para mover. Ok, aquí okay. Eh... para mover la cara completamente al centro. Muy bien, ahora que la tengo movida al centro, voy a pegar sobre esta capa la vista de perfil, este perfil tan bonito que nos han dado. Muy buenas tardes, cabino. Muy, muy buenas tardes. Vamos a coger esta imagen y la vamos a introducir en Photoshop. Le ponemos una transparencia de 5 y vamos a escalarla hasta que esté ubicada a la misma altura que la cara de Hugh Jackman. Intentamos que coincida hocico con hocico, ojos con ojos, que todos los elementos estén más o menos alineados para que nos sirva de referencia fiable, porque si no, ¿para qué? Muy bien, entonces eh, un poquito más grande. Aquí lo tendríamos. Tenemos la nariz, fijaros cómo encaja nariz, encajan ojos perfectamente, prácticamente encajan hasta pupilas. Así que aquí tendríamos el setup del portrait. Y tenemos la vista lateral y la vista frontal. Pues voy a guardarlas. Preparando las referencias, Caveno. Así que vamos, aquí tenemos a Hugh. Voy a llamar a esta imagen ya directamente eh, Blueprint Front. Creo que es el front, sí. Guardar. Y voy a llamar a esta imagen Blueprint Left. JPG, BP Left. Luego me voy a hacer un, un bonito spotlight. Hoy vamos a aprender varias cositas, eh, pero además vamos a ver algunos truquitos que son un poquito annoying. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Mm... Primero, bienvenidos, bienvenidos a sisut Este es el canal donde aprendéis ZBrush de una manera elegante, aunque ya llevéis un ratito aquí, ¿qué vamos a hacer hoy? Recordad, el otro día lo dejamos en el blockout de cuerpo entero, habíamos llegado a la composición corporal entera de nuestro personaje y lo habíamos construido mediante la inserción de músculos y volúmenes, lo cual nos permitía una modificación muy cómoda de estos músculos y volúmenes de manera independiente, y eh, luego una unión en Dynamics que nos permite llegar al resultado final, ¿de acuerdo? No voy a repetir que. Que es lo que hicimos, pero lo que hicimos fue esto, esencialmente basados en estas referencias lateral y frontal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar de una manera eh, un poquito distinta, un poquito distinta, no radicalmente diferente. En lugar de hacer un, un, blo un, un blockout facial comprendiendo los volúmenes de la cara, hoy vamos a ver otra cosa. Haremos un blockout facial viendo los volúmenes de la cara, pero me parece que va a ser muy, muy interesante que hoy ataquemos otro aspectito, otro tema que os va a parecer muy radicalmente diferente a todo, todo lo que habéis visto de ZBrush por internet. Os voy a adelantar una cosa, pero os la voy a adelantar después de hacer el setup de la escena. Así que voy a partir de una Polymer 3D, de esta Polymer 3D me voy a ir al Blueprint, blue, al, al Draw, al modo, a la pestaña Draw, y voy a configurar los Blueprints. Así que voy a hacer en el front, voy a importar. A Hugh, a nuestro Hughie, Blueprint Front. Vamos a irnos a Vertical Offset, creo que tenemos a cero, offset horizontal, lo ponemos también a cero porque no nos hace falta. Ya lo hemos alineado bien en Photoshop. Muchas veces hacer un pequeño trabajo de alineación en Photoshop nos ahorra dolores de cabeza a posteriori. Así que esto nos permite eh, poder saber que el blueprint está completamente centrado. Y ahora nos vamos a la vista lateral. Y en el blueprint lateral vamos a colocar. Aquí estamos. Importamos el blueprint left. Y aquí tenemos a nuestro Hugh Jackman perfectamente alineado. Tenemos la vista frontal y la vista lateral. Muy bien, ¿cómo vamos a empezar? Eh... Vértigo, mucha, eh, muchas gracias. Gracias, Vértigo, por tu regalo a Ezequiel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un método eh, revolucionario de, de escultura. Vamos... Revolucionario por antiguo, no por nuevo, sino por antiguo. Una de las tendencias que tenemos a la hora de empezar a esculpir en ZBrush es eh, o partir de una esfera y empezar a deformarla, es decir, eh, hacer el siguiente trabajo, inicializar esto como una QSphere de 100%, 100%, coger el gizmo de transformación, hacerla ligeramente grande y empezar con las modificaciones, a ver, uy, que me ha, se ha puesto muy grande, Q, a ver, ahí está. Vale, y empezar a modificar. A ver. No cambia. Q. Eh, eh, eh. Vale, ahí está. Y a empezar a modificar esta esfera un segundo. Vamos a irnos a transform, a Preferencias, eh, Draw y vamos a ponerle un Dynamic Brush Size de 3 para que nos permita trabajar con un pincel más grande. Gracias a My. Entonces, ¿qué haríamos? Pues muchos de los. Vídeos que podéis ver para hacer un likeness realizan este tipo de ¡Oy! simetría activa, activad la simetría lo primero. Aquí estaría. Vale, podéis ver que muchos de los vídeos realizan este trabajo, ¿no? Es decir, tengo una malla de alta resolución, ajusto, ajusto, me vengo a la vista frontal y realizo el trabajo de ajuste. ¿Qué ha pasado? Vale, entonces aquí entonces empezaríamos este tipo de trabajo y empezaríamos con el portrait. Bien, no vamos a hacer esto. ¿Cuál sería el otro método más habitual? Partir de una base mesh, irnos al spotlight y buscar pues en tools y buscar la mail tool, ¿de acuerdo? Pues podríamos coger la base, la demo head eh, mail o buscamos la demo head de female o partimos del demo soldier y modificamos sus rasgos hasta tener el likeness. Yo voy a hacer algo absolutamente, completamente diferente. Y lo que sí, he leído que Vértigo le ha dado una suscripción de regalo a eh, Ezequiel Politano y estoy eh, muerto de ilusión. Sí, estoy matado de ilusión, sí lo he visto. Lo he visto, es 5. Es Ostras. Vértigo, eh, esto va a ti. Vértigo, eh, ¿me escribes? por privado o por donde tú quieras, y te has ganado un feedback personalizado de lo que tú quieras. De lo que tú quieras, de un trabajo que estés haciendo, de algo que tengas que empezar y quieras saber cuál es mi consejo a la hora de enfocarlo, me escribes por privadito y te lo has ganado para ti. Muy bien, entonces, eh, vamos a ver. Totalmente, totalmente vértigo aquí, aquí ser buena persona tiene, tiene premio, ser buena persona conmigo tiene premio. Bien, entonces, en lugar de esto yo voy a empezar de la siguiente manera, voy a eh, crearme un spotlight, entonces importo eh, una textura, cogemos esta, por ejemplo, vamos a añadirla a, a Mai, no le gusta el trabajo este de de spotlight es mucho más de colocación de planos ah porque tengo todavía esto pues espera tengo que borrar aquí todas estas imágenes a ver vamos a borrarlas yo soy más fan de spotlight que de la colocación de planos eh puede resultar un poquito un poquito incómodo en ocasiones eh, algunas de las acciones pero me ofrece posibilidades que no me ofrece la otra la otra tool así que bien aquí tenemos esto así que en textura importamos todas las texturas de golpe aquí las tenemos y realizamos un eh, tiling de este estilo muy bien desactivamos la spotlight projection proyección y vamos a hacer lo siguiente, porque vamos a empezar un método de escultura que os puedo confesar que, si en el futuro alguien escribiera libros acerca de las escuelas de modelado, eh, pues como se han escrito libros acerca de las escuelas de pensamiento, o se han escrito tratados y libros acerca de las escuelas de pintura, eh, lo que me vais a hacer a mí es exclusivo de mi escuela. Es decir, Quiero que entendáis que os voy a ceder el conocimiento de algo que yo considero la verdadera clave de lo que me ha llevado a ser buen escultor. Eh, la verdadera clave de lo que me ha hecho comprender los volúmenes, los niveles de frecuencia, la profundidad de una escultura y cómo aplicar y cuánto aplicar cada nivel de detalle está en lo que os voy a explicar hoy. Así que lo de hoy es impagable. Lo de hoy es muy, muy guay. Ahora es... Un poco raro, es un poquito raro. Pero vamos a ver cómo funciona. Y es que lo que voy a hacer para hacer el likeness no va a ser partir de una Polymes 3D ni densa, ni mínimamente densa, ni ni siquiera low poly. Voy a partir de la siguiente Polymes 3D, Voy a partir desde una Polymes 3D normal y voy a importar un OBJ que yo tengo por ahí, que utilizo siempre que lo tengo en eh, Proyectos, Recursos, eh, Proyectos, Recursos, Recursos, eh, brushes Geometrías Base, y aquí tengo una geometría base que se llama busto.obj, y voy a abrir la geometría base. Esta geometría base es un simple busto creado en realidad en 3ds Max, ¿vale? Eh, con una geometría muy básica que lo único que me permite es tener una estructura poligonal muy low poly. Pues bien, voy a esculpir a Hugh Jackman a partir de esta escultura. Antes lo que voy a hacer es un pequeño proceso de limpieza, con lo cual vamos a hacer esto. Recordemos que ya tenemos aquí nosotros una Polymest 3D con nuestro setup correctamente realizado. Voy a copiar y voy a pegar el busto. Me vengo al busto, realizo desde el menú Tool un simple copy, eh, que lo tengo, lo tengo aquí, copy, y lo voy a pegar en este de aquí. Quiero que veáis una cosa. Vamos al eh, modo transparente. Ah, no, pues no ha pasado nada. Vale, eh, es que la última vez me pasó algo chungo. Eh, ¿Qué me pasó? Que el tamaño del busto no correspondía. Es decir, se, se pegó súper grande o súper pequeño. Esto es muy importante. Si alguna vez vosotros intentáis copiar un, una tool a otra y no sabéis por qué se pega de un tamaño exageradamente grande o de un tamaño exageradamente pequeño y tenéis que rescalarla, lo más probable es que tengáis que venir al menú Tool y en Export tenéis que aseguraros, cercioraros, verificar que el scale está a cero. Este parámetro tiene que estar a cero para que el movimiento de elementos entre tools mantenga su escala. Es decir, si yo copio una tool de escala 70 u 80 sobre una tool de escala 0, va a ser 70 veces más grande de lo que debería. ¿Y estoy seguro? Que esto os ha pasado. Estoy seguro que en algún momento, cuando habéis realizado una append o un insert de una subtool, se ha insertado de una manera exageradamente grande, que os habéis tenido que alejar mucho y darle al guismo de transformación para hacerlo pequeño, o por el contrario, se ha insertado de una manera exageradamente pequeña y habéis tenido que hacerlo grande. La probabilidad de que se deba a que el parámetro escala dentro de export como última opción del menú tool es altísima, ¿de acuerdo? Con lo cual, que sepáis. Que cambiando este parámetro exporta a escala 0, cuando se realice la copia y el pegado de la tool, se realizará con la escala adecuada. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, lo que voy a hacer es simplificar un poquito la geometría y le voy a quitar parte del cuello. ¿Vale? Me permitiréis que con Si utilice en modo simetría un delete de estos polígonos, sencillamente para simplificar, y ahora un delete de esta Island. Diréis, ¿cómo le gusta a Chan trabajar con Simodeler? Pues sí, me gusta, me gusta mucho, lo reconozco, me encanta. Y ahora vamos a hacer un bridge de bridge de este segmento a este segmento y de este segmento a este segmento, a ver, creo que nos ha hecho bien este a este, a ver que hay que. Esto lo hago con el ratón cuando lo quiero hacer, porque es más fácil. Y ahora realizo una inserción de un single edge loop en esta vuelta y realizo un stitch de este vértice. Esto es solamente, únicamente para tener el cuello cerrado, ¿de acuerdo? No, o sea, no me sirve para nada más que para tener el cuello cerrado. Eso sí, le voy a dar un criss de Polygroup Island con el Polygroup Border para que quede criseado y no se suavice. Eh, bueno, me costó un poco. Me costó comprender. Que no puedo pretender hacer lo mismo que hacía en Max. Gaveno. Eso es lo que me costó comprender. Me costó comprender que tú no puedes utilizar si modeler como si fuera la edición poligonal de 3Studio. Me costó comprender que tienes que aprender nuevos workflows y tienes que enfocar los problemas de maneras diferentes. Pero una vez. Consigues enfocar los problemas de maneras diferentes, puedes hacer exactamente lo mismo y exactamente igual de rápido. El error por el cual mucha gente no se pasa a si Modeler para hacer modelado poligonal es que buscan las mismas herramientas que tienen en Maya, en Blender o en Max, en ZBrush y no es así. ZBrush tiene un workflow de modelado poligonal con resultados equivalentes en todos los aspectos, pero no las mismas herramientas. ¿Qué hacks? ¿Qué hack? ¿De qué hacks estás hablando? No sé de qué me estás hablando, Amay. No sé a qué te refieres. Aquí estamos. Entonces, ahora cogemos el Gitmo de transformación, alargamos un poquito el cuello y voy a darle a un eh, Mirror and Weld, por si acaso, para asegurarme que la geometría es completamente simétrica. El Mirror and Weld me ha generado esto, todo bien, y vamos a empezar el trabajo de Portrait. Porque voy. A utilizar el Gizmo de transformación y vais a verme trabajar de una manera muy, muy loca, porque voy a trabajar completamente Low Poly. Y completamente Low Poly no es trabajar en el primer nivel de subdivisión, eso no es trabajar Low Poly. Lo que voy a hacer es trabajar por vértices y este proceso quiero que os lo grabéis a fuego. Hola Alejandro, pues estoy contentísimo porque hoy, hoy hay un temario de estos que tendría que estar cobrando entrada, eh, pero, pero no una entrada cualquiera, como, como para un concierto es el Indion. Ese tipo de entrada tendría que estar cobrando. Muy bien. Eh, sobre todo, cuando empezáis, el aspecto más difícil de controlar de ZBrush son los pinceles. ZBrush tiene un gran peso en el concepto pincel, es decir, los pinceles son el corazón de ZBrush y el corazón de la escultura, con lo cual debemos dominar los pinceles para esculpir bien. ¿Qué significa dominar los pinceles? Sí, lo, sí, dominar los pinceles significa, si yo quiero realizar el volumen del pómulo, previsualizar cuál es el volumen que quiero hacer decidir de una manera bastante intuitiva cuál es el tamaño del pincel que quiero utilizar y mi, mi cabeza tiene que darle a mi mano una serie de órdenes acerca de presión, inclinación del lápiz y trazo para realizar ese volumen. Es decir, el dominio de los pinceles es el corazón de ZBrush, es la gran ventaja de ZBrush, pero también es lo más difícil de dominar. Sobre todo cuando estáis empezando. El dominio de los pinceles os bloquea mucho, ¿por qué os bloquea mucho? Porque vuestra cabeza sabe lo que queréis hacer, pero no lo podéis hacer porque no tenéis la habilidad en la mano como para trabajar suficientemente bien con los pinceles. Pero el volumen está aquí. Es más, el volumen a veces no está aquí, el volumen está ahí, está aquí en el en el ahí, ahí en el blueprint, en los blueprints frontal y lateral. Si el volumen está en los blueprints frontal y lateral, ¿por qué no conseguimos hacer el trabajo? porque no dominamos los pinceles, no sabemos cuál es el tamaño del move que tenemos que utilizar para realizar un volumen determinado, no sabemos cuál es el tamaño del clay build up que tenemos que utilizar para realizar el volumen de la ceja, el volumen del párpado o el volumen de una comisura del labio. Bien, lo que yo os propongo es un workflow completamente diferente, es un workflow mediante el cual vamos a trabajar low poly. Pero low poly no es con una malla de 50.000 polígonos. Low poly es con esta malla que tiene 86 polígonos y muchos me parecen 86 vértices así que lo que vamos a hacer es trabajar de la siguiente manera quiero que imaginéis que estáis modelando para un videojuego muy low poly y en este nivel de subdivisión es decir con esta geometría vuestro director técnico vuestro director de, de integración os ha dicho que no podéis subdividir es decir que tenéis que hacer a Hugh Jackman con los polígonos que tenemos aquí. Ni más ni menos. Estos son los polígonos máximos que vais a tener para hacer a Jackman. Nos podremos echar las manos a la cabeza y pensar, es imposible. Bueno, vamos a pensar que en videojuego tenemos una cosita que se llaman texturas que nos ayudan a fingir muchísimo los conceptos de parecido, de escultura, etcétera. Pero si no puedo subdividir, si estos son los polígonos que yo tengo disponibles, tengo que intentar encontrar la mejor manera de colocarlos para que esta cara se parezca lo máximo posible a la cara de Hugh Jackman. Así que, lo que haremos será lo siguiente. Utilizaremos únicamente un pincel, el pincel de mover y un poquito de pincel de suavizado. Un poquito más adelante empezaremos a introducir pinceles de escultura y vamos a realizar un modelado solamente con los puntos que tenemos. Aquí tendríamos el cuello, vamos a mover toda la parte de la nuca. Y empezaréis a comprender cuál es la ventaja de este método. La ventaja de este método es que si los pinceles, si la escultura en pincel es lo más difícil de controlar cuando estamos empezando en ZBrush, con este método nos estamos ahorrando la escultura en pincel. Es decir, estamos sencillamente trabajando con un modelado poligonal low poly. Entonces vamos a colocar esto y vamos a ir ajustando todos y cada uno de los vértices a más o menos lo que es el tamaño del melón de Huey. Ya sabéis, por eso de la confianza. Bien, entonces podríamos decir, bah, no pasa nada, ya está, ya ha he hecho el ajuste, más o menos este es el tamaño de la cabeza de Huey Jackman. Sacamos el, el... Ya entiendo lo que ha dicho Chan, porque, claro, porque así he podido hacer el tamaño de la cabeza Hugh Jackman perfecto desde el principio. Y entonces hacemos esto. Subdividir, 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 clay build up. Y empezamos a esculpir. ¿Vale? Bien, mal. Si nuestro director técnico nos ha dicho que este es... Muchas gracias, Cepalta. Muchísimas gracias. Si nuestro director técnico nos ha dicho que este es el último nivel poligonal que vamos a poder utilizar, lo que tenemos que hacer es intentar que este nivel poligonal ya se parezca lo máximo posible a Hugh Jackman, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar decisiones. Nosotros aquí tenemos una serie de líneas, de polígonos es que en la universidad los profesores van hechos un desastre. Te lo digo yo que voy a la universidad y yo que voy con camisa y pantalón con cinturoncico y, y, y con hebillica brillante, vamos, soy el gentleman de la universidad. A la universidad algunos profesores eh, se han vestido pues para tener la sensación de vestirse. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, si yo no tengo más polígonos, lo que tengo es que tomar la, la, la decisión de cuál es la ubicación ideal que tengo que utilizar para estos polígonos. Es decir, en qué punto puedo conseguir que esta malla se parezca lo máximo posible a Hugh Jackman. Bien, vamos a verlo. Si esta malla se tiene que parecer lo máximo posible a Hugh Jackman, lo que voy a hacer es utilizar... A ver, aquí estamos. Ahí estamos. Vamos a utilizar esta línea como la línea de las cejas. Y vamos a utilizar este punto y este punto como las aletas de la nariz, ¿de acuerdo? Con lo cual, tras hacer este pequeño trabajo, estaremos de acuerdo que esto se parece mucho más a Hugh Jackman que hace un momento. ¿Por qué? Pues porque Hugh Jackman no gasta mal de nariz, no te voy a decir que si yo ven gafas las coge todas, pero no va mal de nariz, con lo cual, bueno, pues si el low poly ya tiene la estructura de nariz de Hugh Jackman, cuando le apliquemos las texturas, pues oye, se parecerá un poquito más, ¿de acuerdo? Así que... Vamos a continuar. ¿Y cómo continuamos? Pues vamos a intentar buscar la manera de darle el mayor parecido a esta forma low poly que podamos sin olvidarnos ningún elemento importante. Por ejemplo, elementos importantes, las orejas. Chan, las orejas, no tengo polígonos para hacerlos. ¿Que no tienes polígonos para hacerlos? Vamos a ver si no tienes polígonos para hacerlos. Vamos a ver si no tenemos polígonos para hacer las orejas. Voy a colocar este polígono aquí, este polígono aquí y este polígono aquí. Esto es algo que a los que venís del, del videojuego Low Poly, los que habéis desarrollado vuestra carrera en principio como modeladores de videojuegos Low Poly, que es un poquito como yo empecé, os va a resultar muy fácil de entender. Porque en realidad se trata de conseguir la mejor forma con los menores polígonos. Así que voy a coger directamente y voy a utilizar esto como polígono de la oreja. Y me diréis de manera bastante acertada, Chan, no tienes polígonos para hacer la oreja, pero no quiero hacer la oreja. Yo lo que quiero es hacer la mejor expresión de Hugh Jackman posible en este nivel de resolución. De manera que si es necesario, voy a hacer la oreja de esta manera. Voy a colocar unos cuantos polígonos que lo que me permitan es que si yo me alejo mucho... A este tamaño, que es el tamaño a lo mejor en el que se va a ver el videojuego, más una textura, esta carita se parezca lo máximo posible a la carita de Hugh Jackman. Y continuamos. ¿Y cómo continuamos? Pues tomando decisiones acerca de que voy a describir la frente mediante estos polígonos, con lo cual utilizamos esto de aquí. Aquí voy a describir la mejilla, voy a poner el, el poliframe para ir entendiendo lo que pasa. Y más o menos, más o menos, podríamos pensar o incluso podríamos bajar, a ver, cráneo por aquí, cráneo por allá, por aquí. Venga, más o menos. Lógicamente va a llegar un momento en el cual no podemos expresar mejor la forma de lo que la estamos expresando. Es decir, llegará un momento en el que no tenemos polígonos suficientes para mejorar el parecido, el likeness de nuestro personaje. Pero en ese caso, lo que suelo decirle a mis alumnos es que no pueden subdividir si no me llaman. Es decir, eh, si yo no les doy el visto bueno y considero que ya se parece todo lo que se puede parecer, no tienen permitido subdividir. Una vez consigamos más o menos el parecido máximo que podemos teniendo en cuenta todos los elementos y no posponiendo ninguno de ellos. Me diréis, no tengo polígonos suficientes. Aquí, por ejemplo, eh, nos encontramos con lo siguiente. Por el control de sí sí es una bronca, vamos, iba y os borraba lo que hacíais, borrar. Bien, eh, una eh, de las dudas que tenemos es Chan, yo no tengo polígonos suficientes. Y no, no sé qué hacer, si hacer la boca o hacer la nariz. Vamos a ver esto. Nosotros, en realidad, aquí ahora tenemos polígonos solamente para definir o la línea de la nariz, o podemos decidir que esta línea de polígonos sea la línea de la boca, o podemos decidir que esta línea de polígonos sea la línea de las arrugas. Es decir, esta línea que estoy pintando de color amarillo de polígonos, tenemos que decidir cuál es el mejor punto para colocarla. Hay una trampa mental que nos solemos hacer cuando, hace, cuando trabajamos con este tipo de proceso y es la trampa mental de ya lo haré en el nivel de subdivisión que viene. Es decir, la boca no pasa nada, ya la haré cuando tenga una línea extra, las cejas no pasa nada, ya las haré cuando tenga una línea extra. Es decir, posponer un trabajo porque sabemos que subdividiremos porque tarde o temprano vendrá Chan y nos dejará subdividir. Esto es una trampa que nos hacemos y que es incorrecta. Nosotros, hombre, dibujar bien, muchísimas gracias, pues, pues ahí, ahí en dibujar bien tenéis un cursaco, un cursaco de escultura de 12 capítulos que se, se, os cae el, se os cae todo el pelo, se os cae todo. Bien, vamos a intentar evitar la autotrampa de... Ah, no voy ya en el siguiente nivel de subdivisión hago la boca. En este nivel hago la nariz. ¿Por qué? Pues porque como el punto queda cerca de la nariz lo pongo en la nariz y ya en el siguiente nivel haré la boca. No, la filosofía es que no vais a poder subdividir. Con lo cual, si tenemos un volumen, tenemos que escoger si el vértice lo colocamos como nariz o lo colocamos como boca. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Y cuál es el, eh, la decisión correcta? La decisión correcta es ¿qué le aporta más a Hugh Jackman? Es decir, ¿qué maximiza el parecido de esta forma con la cara de Hugh Jackman? ¿Qué es más representativo en esta cara? ¿Su nariz? ¿Desago? ¿Su nariz? ¿O su boca? Si es más representativa su boca, porque es un Hellboy, por ejemplo, utilizaremos los vértices que tenemos para definir la boca y las cejas. Si en cambio es Hugh Jackman, que hemos visto que tiene una piota interesante, utilizaremos los vértices para definir cejas y nariz. Correcto, Rice, en este caso es la nariz. Por eso yo he decidido usar la nariz, no porque yo esté pensando, ah, no pasa nada, como voy a subdividir luego, cuando subdivida ya hago la boca. En este nivel hago la nariz y en el otro hago la boca. No es así, lo que tenemos que hacer es hacer en cada uno de los niveles de subdivisión lo que más ayude a que se parezca al personaje final. Nariz y cejas, es lo que más caracteriza a Hugh Jackman en este nivel de subdivisión. Siempre tenemos que pensar que Chan no nos va a dejar subdividir. Y si Chan no nos va a dejar subdividir, digamos Chan, por no decir director de arte, tenemos que maximizar el parecido en todos los niveles. No os ha parecido, no os ha pasado alguna vez intentar un likeness, partir de una base mesh o partir de una esfera. E inmediatamente, una vez tenemos un poquito la forma de la cara, nos metemos a hacer arrugas, nos metemos a hacer los párpados, nos metemos a hacer los ojos, nos metemos a hacer detalles de un nivel de frecuencia demasiado alta, cuando todavía no hemos resuelto. Los parecidos de niveles de frecuencia bajas. Es decir, todavía no tenemos muy bien puestos los pómulos, todavía no tenemos bien puesta la boca, todavía no tenemos bien puesto el tamaño de la nariz, ni siquiera la forma del cráneo. Y ya estamos esculpiendo párpados, y ya estamos esculpiendo patas de gallo, y ya estamos esculpiendo labios y aletas de nariz. Pero alma de Dios, ¿no has visto que todavía no tienes lo básico? Todavía no tienes lo que se ve de lejos, todavía no tienes lo que le hace el parecido general. Y ya estás intentando hacer la misma la nariz. Y esto da en el síndrome de eh, esferas con la cara de Bruce Willis, porque es un ejemplo que me he encontrado muy habitualmente, esculpir la cara de Bruce Willis. Trabajar muy bien los niveles de frecuencia altos, es decir, los detalles finos de la cara, las comisuras de los labios, las arruguitas, la nariz, las cejas, pero cuando lo miras de lejos es una esfera, es una esfera con la cara de Bruce Willis. Y esto os tiene que haber pasado mucho. O daros cuenta de que copiáis muy bien los párpados y copiáis muy bien los, eh, lo, las arrugas y la nariz, pero cuando lo veis de lejos no se parece. Bien, eso es porque. Eh, necesitamos trabajar el parecido en todos los niveles, no solamente en los niveles de alta frecuencia, sino en los niveles de baja frecuencia mucho más importante. Esto es un poco, este proceso lo que nos permite es aprenderlo a hostias. Es decir, este proceso lo que nos permite es que yo, lógicamente, no me puedo centrar a hacer los párpados porque es que no tengo fucking points para hacer párpados. No puedo centrarme en hacer las aletas de la nariz porque no tengo fucking vértices para hacer aletas de nariz. Con lo cual, solo me puedo centrar en lo esencial en este nivel de resolución. Y una vez considero, considero yo Chan, no tú, youtuber, eh, eh, espectador, cuando Chan te dice, puedes subdividir, no puedes sacarle más parecido con este nivel de resolución, lo que hacemos es sencillamente, cuidado. En geometría diréis subdividir, sí, pero no de cualquier manera. Sin suavizar. Es decir, desactivamos el suavizado, realizamos una división que nos genera cuatro polígonos por cada polígono. Exacto, Gabeno es pero pero siendo muy honesto contigo mismo, siendo muy honesto de que no hay manera de que definas mejor ese nivel de resolución. Y una vez no puedes hacer mejor ese nivel de resolución, no se puede parecer más al Hellboy, Hugh, al Hugh Jackman, a, 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 a Smigol, a, 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 a lo que sea, entonces generas un nivel nuevo de subdivisión y vuelves a trabajar con la misma mentalidad de este es el límite que me ha dado mi director de arte. Chan no me va a permitir subdividir de nuevo. Y una vez tenemos más puntos, como ya le hemos extraído el parecido máximo en el nivel de resolución anterior, en la frecuencia baja anterior, todos los puntos nuevos parten de una base más parecida a la cara de Hugh Jackman de lo que estarían si yo directamente subdivido. Así que vamos a continuar el proceso y continuamos el proceso gracias a que tenemos el blueprint. Intentando decidir cuáles son los siguientes puntos. Una cosa está clara: este nivel de resolución, yo ya necesito definir órbitas de ojos y colocación al menos un poquito de la estructura facial. Así que, desde la vista lateral, voy a utilizar estos puntos como los puntos que me definen el pico de la nariz. Y en la vista frontal, voy a utilizar esto de esta manera. Así que voy a colocar. El punto este en concreto lo voy a colocar en el lacrimal. Es decir, la entrada del lacrimal de los ojos va a estar colocada y va a estar definida mediante este puntito que estoy moviendo ahora. Así que miro bien el blueprint lateral y aproximadamente tendríamos esta profundidad. Aquí estaría el lacrimal. Tenemos el ancho de la nariz correctamente. Y vamos a definir con estos dos puntos el tamaño del ojo. Un tamaño del ojo que tenemos que hacer adecuadamente porque es el que nos va a permitir verle ya la expresión a nuestro Hugh Jackman. Así que colocamos el interior y el exterior del ojo. Por ejemplo, yo voy a decidir que es este que esto es lo que voy a hacer con este nivel de subdivisión. De lo general a lo concreto, pero es que lo más cojonudo es que dibujar bien, esto es lo que hace a los grandes ilustradores, grandes ilustradores. Este es el secreto que hace que los buenos ilustradores sean grandes. Un Fran Franchetta, un, un Boris Vallejo, son grandes ilustradores porque van de lo general a lo concreto. No pasas a lo concreto si no tienes lo general resuelto. Y, y, y suena, suena a rollo de profe. Pero no es un rollo de profe, únicamente. Por supuesto es un rollo de profe también, pero no es únicamente un rollo de profe. Es un concepto completamente real, que si lo, lo recomendamos es porque, porque, porque es absolutely true, es decir, es completamente verdad. A este nivel si necesitamos podemos utilizar un poquito de suavizado, el pincel de suavizar. Vamos a bajar la intensidad porque ya sabéis que el pincel de suavizado trabaja según el número de vértices que tengo y con tan poquitos vértices nuestro pincel de suavizado tiene una fuerza sobrehumana. Así que... Vamos a utilizar estos vértices para aquí vamos a dibujar la forma de la oreja. Esta forma de la oreja la vamos a definir bajando estos puntos para aquí y cerrando estos vértices para aquí. Y una de las cosas que podéis decir, ya pero Chan, eh, me parece, uy, me vengo aquí que tengo aquí eh, a Paimon, me está mirando enfadada, así que me vengo a Draw y vamos al front back y en el mapa 2. Le quitamos el mapa 2. Aquí está. Vale. Y lo desactivamos. Ahí está. Muy bien, me diréis. Eh, Chan, la malla te está quedando muy distorsionada. Es decir, exacto. No habrá problema al dar, al dar mayor resolución. Es exactamente eso, Gabeno. Es eh, resolver problemas en el momento en el que es fácil resolverlos. ¿Por qué? Pues porque moverlos, ahora mismo tengo 330 puntos, mover estos 330 puntos es relativamente sencillo. Cuando tenga una malla hiperdensa, realizar el movimiento de estos puntos se va a empezar a convertir en un pain in the ass, ¿vale? En un pia. Pia es lo que yo llamo pia, se convierte en un pia que es un pain in the ass, ¿vale? Que en español es un gec. Un gec. Un pain in the ass es un gec en español. Bien, pues entonces lo que estamos haciendo es resolver problemas de proporciones y de parecido cuando todavía son fáciles. Y vamos a lo que me vais a decir, Chan, la malla te está quedando muy deformada. Bien, pero es que yo no pretendo que esta sea la malla definitiva. Yo con esto estoy resolviendo problemas de modelado. Esta malla, lógicamente, está quedando sucia, está quedando rota, está quedando muy deformada, pero es que en el futuro voy a tener tantos niveles de resolución que esta rotura de la malla me va a dar absolutamente igual. Es más, en el futuro, cuando ya tenga el parecido, lo que voy a hacer es pasar a procesos de escultura tipo eh, Sculptris o tipo Dynamesh, que me van a resolver por completo los problemas de estructura de la geometría. Un geek, sí, sí, eh, yo no sé si puedo decir esto en voz alta, pero si el chat no te... Ah, bueno, porque no tengo voz de censura. Eh, pues sí, es un geek, lo que yo llamo geek O eh, PIA, ¿vale? Muy bien, entonces, eh, ahora se trataría de ser todo lo cuidadoso que necesitemos en este nivel de resolución. Es decir, no vamos a ser perezosos y no vamos a tener ganas y prisa por subdividir, porque siempre se puede llevar el parecido, bueno, siempre no, pero siempre antes de lo que nosotros pensamos, se puede llevar el parecido a un nivel más alto. Esto os puedo decir que he tenido la inmensa suerte, de dar clase a algunos de, de mis referentes como dibujantes y como ilustradores. Eh, he tenido la inmensa suerte de tener en mis clases de 3D a Santi Casas, he tenido la inmensa suerte de tener en mis clases de 3D a Juan Navarro, que es un escultor de, de miniaturas, que, 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 que el día que, que estemos nosotros a la altura eh, nos vamos a morir del gusto. Y os puedo decir que durante todos estos años de clase, lo que más me han agradecido todos a nivel de conocimientos han sido precisamente los conceptos del trabajo del low poly al high poly. Son los procesos que más han ayudado, sobre todo, a aquellos que están empezando con ZBrush y que no son capaces de extraer un nivel de parecido solamente con los pinceles. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no estamos trabajando con pinceles. No estamos trabajando con lo difícil, estamos trabajando con lo fácil. Y lo fácil en ZBrush es de entrada el pincel mover. Pincelito mover. Claro, es verdad, lo he dicho en inglés. Pero bueno, no, no hay bot, como no hay bot, da lo mismo. Podemos, Creo que podemos decir lo que queramos, pero si luego me banean, te, te culparé a ti. Muy bien, entonces aquí tenemos una serie de líneas. Tenemos que empezar a pensar en el parecido, no solamente en dónde encajamos los vértices, sino si los vértices que encajamos son los que maximizan el parecido con el personaje. Y de entrada, aquí estoy dejando esta línea, que la voy a pintar. Y la estoy dejando en este punto, pues ¿por qué? Pues porque Bonica, y como es Bonica y está a la mitad de la distancia de la línea de arriba y a la mitad de la distancia de la línea de abajo, fijaros qué Bonica que es, está súper bien ponida, ¿verdad? Está aquí o oh, a una distancia del 50%, generando una curva bonita. Me parece una línea bonita, pero yo no tengo que quedarme con que la línea sea bonita. Yo tengo que preguntarme, ¿esta línea está en el mejor sitio que puede estar? ¿O puedo colocarla en un sitio en el que me aporte más parecido? Esto es lo importante. Eh, bueno, el Snake Hook tiene un comportamiento táctil distinto. Eh, es un comportamiento táctil diferente, es un tema de tacto. Es como si me preguntas si, si prefiero dibujar con un pincel de pelo duro o con un pincel de pelo, de pelo fino y base ancha. Pues bueno, tengo un tacto diferente. La manera en la que yo me comunico con el pincel es mejor con el pincel move que con el snake hook. Tus ganas de subdividir, ¿verdad? En, en, en este momento desea subdividir. Bien, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo me acabo de plantear si esta línea por muy bonita que yo la vea, está en el mejor sitio, porque por muy bonita que esté, es muy posible que me ayude mucho más expresarla en otro lugar. Es decir, yo aquí tengo una colección de líneas, todas estas líneas de la frente, que quizás me ayudaría más tenerlas definiendo volúmenes de las cejas. De hecho, si veo a Hugh Jackman, puedo darme cuenta que la manera en la que se le arrugan las cejas, es bastante clave este, este relieve de aquí, vamos a, lo voy a dibujar para que lo veáis, este relieve que hay bajo el volumen de la ceja es muy característico suyo, porque a partir de ahí la frente tira recta hacia arriba, bien, pues aunque esta línea yo la vea súper chula y súper bonita, la voy a colocar donde aporta más, no la voy a colocar donde quede bonita, porque no estoy pensando en la topología, no estoy pensando en la estructura de la malla, estoy pensando en... Mi jefe me ha dicho que no voy a poder subdividir más, pues voy a colocar cada línea en el punto en el que más aporte. Esa es la clave. Así que cada una de las líneas las voy a poner en el punto en el que le ofrezcan más parecido al trabajo que estoy haciendo, donde más ayuden al concepto de volumen y de parecido. Y esto es muy difícil de hacer, os, os reconozco que es muy difícil de hacer sin autoengañarte, porque nosotros tenemos tendencia a querer ver la estatua lo más acabada posible, la escultura lo más acabada posible, y nos molestan las líneas mal organizadas que queremos eliminar cuanto antes. Entonces, una de las cosas que yo hago, normalmente con, con mis alumnos, para verificar eh, el parecido del personaje, es quitarle el polyframe y verlo a esta distancia. A esta distancia, prácticamente en YouTube y en Twitch no lo tenéis que estar viendo, pero yo desde aquí, lo voy a hacer un poco más grande, a esta distancia yo ya estoy pudiendo evaluar más o menos si la colocación de los vértices que estoy trabajando es la adecuada, es la más óptima y es la que más le aporta al parecido de mi personaje, ¿vale? En este punto es donde yo puedo decir, ostras, parece Hellboy o puedo decir, mmm, la boca demasiado grande, o no se parece en nada a Jack Sparrow o no tiene nada de parecido con Lupin o el Inspector Gadget, ¿de acuerdo? Eh, este es el punto clave, ser capaces de ver el trabajo desde lejos. Esto es Vuestro mayor defecto cuando empezáis. Trabajar aquí. No solo trabajar aquí, trabajar aquí y trabajar solo aquí. Tenéis que trabajar al principio, en los primeros niveles de frecuencia, en los más bajos, tenéis que trabajar aquí. Aquí es donde de verdad vais a ver si vuestro personaje está cogiendo el espíritu que tiene que coger. No aquí. Así que, eh, ya dicho esto, pesad chano y con esto de, de, del parecido y de todo esto. También eh, os reconozco una cosa: los likeness, los portraits con parecido, son un talento. Son un talento que hay que tener. Eh, y yo reconozco que ni en ilustración ni en eh, 3D. La, la, la. madre naturaleza me ha concedido este, este don, el don del parecido. Es decir, el, hay muy buenos ilustradores que nunca, te, nunca les verás hacer un likeness porque. porque no. porque no. no porque no, no se les da bien. Por muy buenos ilustradores que sean bien. Pues yo he decidido hacer un Hugh Jackman. En directo, en una o dos clases, sabiendo que es lo que más me cuesta del mundo. Así que valoradmelo al menos cuando escriban las esquelas de mi tumba, decirlo, tuvo las narices de hacer un likeness en directo. Solo que hagáis eso, a mí ya me hacéis feliz. Muy bien, entonces va a llegar otro momento en el que no vamos a poder añadir parecido. Aquí lo que sí que veo es que puedo subir esto aquí. Y puedo colocar esta base de la nariz de esta manera para ya dibujar toda la base de la nariz, incluso utilizar esta línea como la definición de la comisura de los labios. Bueno, entonces, aquí, bueno, la comisura de los labios, la línea esta de, de, de elevado, esto de aquí, esto. Bien, pues una vez hemos llegado al punto en el que consideramos honestamente que no somos capaces de extraer más parecido en este nivel de, de resolución, y ese punto es esencialmente cuando levantáis la mano y yo os digo, subdivide. No, no, Mike, no. Eh, es es, es eh, absolutamente real, eh, estoy... Es, es uno de estos... De estas demos que cuando te la planteas dices, mira que me sería fácil hacer un Hellboy, os hago un Hellboy y os dejo a todos con el culo torcido, pero hacer un likeness y de Hugh Jackman, que yo me he enfrentado ya al likeness de Hugh Jackman y lo he pasado fatal, es, es muy duro, es como el de Michael Fassbender, tampoco tiene tantas cosas tan características como para sacárselo. Pero bueno, ya está, podemos decir, eh, eh ya está bien, no consigo sacar más de este nivel, cuando lo miro de lejos... Sin el polyframe y sin los blueprints. Bueno, tiene un parecido razonable. Como mínimo sé que no es. Eh, pues. Jean Renault. Como mínimo sé que no estoy esculpiendo a Jodie Foster. Pues si ya se ve que no estoy esculpiendo ni a Jean Renault ni a Jodie Foster y podría ser Hugh Jackman por el tamaño de su tabique, de su estructura ósea nasal o cartilaginosa nasal, pues entonces lo que hacemos es de nuevo. Nos vamos a geometría y sin suavizar, subdividimos. ¿Por qué sin suavizar? Porque quiero que veáis la catástrofe que sucede si suavizamos. Suavizo, le doy a dividir y adiós todo. Adiós todo. Adiós los puntos que había colocado bien. Con lo cual, quitamos la subdivisión y utilizamos este nuevo nivel de resolución. Para empezar a colocar, oh, mira qué bien, aquí puedo empezar a colocar ya de verdad la forma redonda de la nariz. Puedo empezar, a ver, están ligeramente desviadas la, la vista frontal y la lateral, pero estoy empezando a ver bastante claro que puedo realizar esta curva, que puedo realizar esto para aquí y que puedo empezar a construir una nariz un poquito. Como Hugh Jackman manda. Hughie, recordad, le llamamos Hughie. Así que vamos a. De hecho, os puedo decir una cosa. Si después de esta serie de directos donde estoy haciendo el likeness queda un Hugh Jackman clavado, eh... o sea el fiestote interno que me voy a pegar, no no lo sabéis bien. Vale, pues aquí tendríamos un poquito la forma de la nariz. De Hugh. Y vamos a buscar la manera de maximizar el parecido. Así que ahora podemos empezar a pensar en las ojeras. Y vamos a colocar ya la línea de los labios. Aquí tenemos una serie de vértices que nos ayudan a ubicar la línea de los labios. Así que cerramos esto para aquí. Y tenemos los labios colocados. Puede, igual puede decir, lo, lo intent, lo, le vio intentarlo y es suficientemente bueno porque soy, soy un cobarde en esas cosas. Entonces, como soy un cobarde en los likeness, que me esté atreviendo ahora de verdad, darle valor porque, porque me da un miedo brutal. En cualquier caso, no modifica el proceso de trabajo. Lo que menos me importa de lo que os estoy enseñando es el likeness. Es lo que menos me importa de lo que os estoy enseñando, lo que más me importa de lo que os estoy enseñando es el proceso de escultura del, de, del volumen grande al detalle. Eso es lo que de verdad me preocupa. Y eso es lo que, si tenéis que aprender una sola cosa de todo lo que estamos viendo, no es como hacer un likeness, sino como plantear una cara. Vale, este punto de aquí es el punto de la comisura del labio, lo voy a llevar a la profundidad de la comisura del labio. Es decir, me lo traigo hasta aquí. Vamos a quitar un poquito los blueprints y un segundito, porque lo que voy a quitar un poquito es la estufa, que estoy, que no os imagináis. Infinitamente mejor. Bien, entonces, otra de las cosas que podemos hacer es empezar a utilizar el Spotlight. Vamos a, empiezo a necesitar de una manera un poquito urgente tener referencias de la carucha de Hyugi no como, eh, como blueprint, porque no me está acabando de convencer la visibilidad que me ofrece, sino como cosas esparcidas por aquí fuera, así que voy a empezar a utilizar esto y utilizaré los blueprints únicamente para realizar los ajustes de parecido exactos, ¿de acuerdo? Me invitaré, me invitaré a lo que queráis, a lo que queráis, nos juntamos en un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio sería el Atlántico, ¿no? En medio del Atlántico nos juntamos y yo me pago las cervezas. Vale, pues aquí vamos a empezar a intentar dar el parecido y lo que voy a hacer es utilizar ya estos polígonos como ojos. ¿Por qué? Pues porque donde más aportan en este nivel es como ojos y esto donde más aporta es como pómulo. Así que... Sí que puedo utilizar la vista frontal para ubicar bien los ojos para darles la forma adecuada. Y ahora que los tengo aproximadamente bien ubicados, que por suerte, como antes ya he trabajado bien la colocación de los puntos, están en su punto adecuado, ¿de acuerdo? Pues empiezo a pensar qué forma tienen realmente las cejas, cómo es el párpado móvil de Hugh Jackman. Y si necesito, a ver, quizás necesito trabajar con un Skin Shade 4 que me dé menos. Volumen. Vale, así que voy a empezar a traer estos puntitos. Sé que algunos de vosotros pensaréis: ¿estoy viendo a Chan mover vértices en ZBrush? Es decir, tenemos una colección de pinceles maravillosa y estoy viendo a Chan mover vértices. ¿En serio? ¿Le estoy viendo mover vértices? Pues sí, estoy moviendo vértices. Chicos, chicas. Bien, aquí tenemos un poquito la ubicación de la mirada, tenemos la colocación de la nariz, vamos a intentar poner todos estos puntos donde aporten. Y aquí en esta parte de arriba empezamos a estar enfrente, con lo cual podemos empezar a utilizar la trampa del pincel de suavizado que nos permite dar una forma redondita. Muy bien. Y aquí en la vista lateral podemos empezar a darle la forma a la oreja. Que tiene correctamente, así que ya podemos trabajar. Mirad, no tiene apenas el eh, lóbulo de oreja. Ah, aquí tendríamos esto y vamos a introducir esto para adentro. Vamos a utilizar esto como pabellón exterior. Vamos a darle la forma a la oreja. Me habéis preguntado mogollón de veces cómo se hace una oreja. ¿Os preocupa mogollón hacer una oreja? Y nuestro cerebro a cualquier cosa que esté a la altura de las cejas, sobresaliendo de la cabeza, le llama oreja. Os tendría que preocupar muy poco cómo es una oreja. Porque una oreja es cualquier cosa. Fijaros las orejas de Freezer, las orejas de Piccolo. No, las de Piccolo son orejas de verdad, son orejas importantes. Pero cualquier cosa que esté a la altura de las cejas detrás de la mandíbula es una oreja, ya está. Pues no lo odies, no lo odies. ¿Quieres saber dibujar orejas? Esto es una oreja. No, esto no es una oreja. A ver, deshago. Esto es una oreja. ¿Quieres dibujar orejas? Esto es una oreja. ¿Quieres dibujar orejas? Una oreja es esto. Sí, esto es más oreja que lo otro, pero todo esto funciona perfectamente como orejas. Sí, están todos en YouTube. Eh, de hecho, eh, ¿dónde estás? Eh, sí, vértigo. Están todas en, en YouTube y en Twitch. En Twitch están como, como destacados y en YouTube los tengo como directos subidos. Así que sí puedes acceder a todos ellos. De hecho, los anteriores son súper interesantes y aquí estoy haciendo un, mucho más una masterclass que una demo de modelado, sino que es una masterclass de, de conceptos de escultura. Vale, vamos a suavizar esto. Vamos a darle un poquito más de suavizado por aquí. Y vamos a continuar con la pelea de conseguir la cara de Hugh Jackman en Low Poly. ¿Cómo te gusta complicarte, Chan? ¿Cómo te gusta complicarte? Bien, os confieso por qué lo estoy haciendo así. Mirad, ahora tengo una línea adicional. Recordáis que anteriormente yo había colocado estas líneas de la siguiente manera. Tengo esta línea de aquí porque era donde más me aportaba porque la necesitaba, para, la necesitaba para definir la barbilla y esta línea aquí que es donde más me aportaba para definir la barbilla. Pero ahora tengo una extra. Esto hace que ahora mismo esta línea seguramente el mejor punto en el que puede estar no sea aquí, sino colocada a esta altura, ofreciendo un volumen adicional. Es decir, no me ayuda en nada esta curvatura, pero sí que me ayuda a tener esta línea aquí arriba. Así que lo que voy a hacer es... Vamos a mover esta línea a la parte superior y la utilizamos como unión entre el labio inferior y la barbilla. Y esta de aquí es la que utilizo como barbilla. Es decir, si hemos ganado una línea, de nuevo tenemos que seguir pensando en dónde aporta más esta línea, cuál es el punto en el que me permite que el parecido sea máximo. Pues el punto en el que el parecido es máximo es si esta línea me define... La verdad es que tanto trabajo al principio para definir eh, eh, la posición del blueprint frontal y lateral y están como el orto. Están como el orto. O sea, no tienen ningún sentido o sea, los he alineado como si no los hubiera alineado vamos a venir aquí, cuidado con las cabezas de barco esto es un síndrome muy común, cabeza de cabeza de barco, de, de yunque de proa de barco muy bien pues aquí más o menos, vamos a ver creo que voy a empezar a trabajar mucho más con la intuición y mucho menos con la guía del blueprint, sobre todo viendo que es terriblemente mala así que Salimos de aquí, nos alejamos y vamos viendo cómo se va apareciendo el personaje. Volvemos a activar el poliframe para saber dónde tenemos todos los puntos. Hinchamos un poquito los pómulos y vamos a suavizar ligeramente por esta zona porque no hay ningún volumen importante. Aquí, incluso, es lícito empezar a utilizar un poquito pinceles. Ya tenemos una densidad suficientemente alta como para que los pinceles me empiecen a ayudar, sobre todo a suavizar la zona del cráneo, a aumentar volúmenes y a hacer algunos volúmenes anatómicos de zonas como el cuello, que son un poquito secundarios de cara al likeness. Entonces podemos empezar a utilizar un poquito, pero solo un poquito, los pinceles. Vamos allá. Sí, es verdad, tal cual, pero es un síndrome que cometen muchos escultores, que es que la estatua está bien de frente, está bien de perfil, pero cuando la miras desde abajo, hace esta forma. Forma de eh, proa de barco, de proa de Titanic. Es decir, tiene un filo central y la cara va en 45 grados para aquí. La cara tiene que realizar una curvatura natural. Circular al llegar a la zona frontal. No puede ser que tengamos una cresta central, sobre todo en las cejas. El objetivo de las cejas es cubrir el ojo, con lo cual tienen que estar por delante del ojo. Entonces, hay muchos aspectos de estos de, de caras que los veremos cuando hagamos el blockout, cuando no estemos haciendo el likeness, los vamos a ver un poquito más claros. Vale, pues eh, vamos a ver aquí. Vamos a utilizar para toda la parte del cráneo. Voy a utilizar tranquilamente pinceles. Estoy suavizando con una intensidad súper baja. Tengo el pincel de suavizado creo a una intensidad 15 para que me trabaje bien. Y voy aceptando eh, sugerencias. ¿eh? Porque a veces un poquito lo, lo, que, lo que me echa atrás de, de procesos de demo es que hay fases en las que lo que tienes que hacer es avanzar. Y tienes a toda la audiencia ahí pendiente cuando tú estás callado avanzando, porque es lo que toca en ese momento. Y me dan un poquito de pereza en ese sentido. Pero os digo yo que de aquí a este directo y el siguiente tenemos a un Hugh Jackman que vamos. Que van a venir los de Lobezno Inmortal a decirnos, oye, a los de Logan a decirnos, eh, muy currado. Ojalá. Charlad, charlad de cosas. Preguntadme cosas, porque yo estoy aquí con, con la dialéctica a tope, con ganas de contar, de, 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 de cosas. De cosas. A ver, de mi setup. Circen. Muy buenas. Sé que es un poco feo, Circen, que eh, no diga aquí está mi alumno favorito, pero es que tengo más alumnos aquí, entonces no, no, puedo, no puedo cometer estas, estas imprudencias. No puedo decir aquí está mi alumno. Estoy, estoy, claro, yo soy el único profe tuyo aquí en la sala, con lo cual no hay ningún otro que se pueda sentir ofendido, pero. También os puedo decir que no hay alumno al que no le tenga un cariño inmenso. Pregunta. Esto es la pregunta. Pues entonces, Circen, si queda entre tú y yo, eh, te, te daría más cariño del que, del, que, del que Twitch y YouTube me permiten. Vale. Fijaros cómo estoy intentando. Una de las cosas importantes es que estoy intentando esculpir cuando apenas hay polígonos. Es decir, la mayoría de vosotros a este nivel de resolución no intentaríais esculpir nunca. Lógico, porque no habéis aprendido a esculpir de otra manera. Eh, 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 abro la boca justo delante de la oreja. Aquí. ¿Te refieres a esto? Amay. Es decir, cuando abres la boca... Ah, pasa esto, y se abre un huequecito aquí. No está rota. Sí, no está rota. Lo que pasa es que se desencaja la mandíbula. La mandíbula, eh, para poder abrirse del todo, se separa para montarse sobre el hueso de la mandíbula superior. Entonces, al separarse, al, es muy difícil hablar así, al separarse, eh, digamos que la inclinación viene hacia adelante y deja un hueco entre la oreja y la mandíbula. Sí, sí, también te puede pasar si intentas comerte una manzana de un bocado, si... Bueno, eh, no, vamos a, no vamos a iniciar ahora un concurso sobre ideas que te desencajen la mandíbula, como entenderéis. Como entenderéis, no voy a ser yo quien empiece este, esta batalla. Cosas que te desencajen la mandíbula. Un, dos, tres, responda otra vez. Y YouTube, ya está, canal cerrado. Para siempre. Muy bien. Eh, ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando para intentar sacar más parecido. Así que, por última vez, aquí ya podríamos plantearnos hacer una subdivisión con suavizado. Pero fijaros qué desastre. Es que la subdivisión con suavizado nos rompe todo lo que habíamos hecho. De hecho, antes de realizar la subdivisión con suavizado, voy a hacer lo siguiente: voy a utilizar Simodeler y voy a crisear. Los segmentos que no quiera que se suavicen, con lo cual voy a crisear los segmentos del ojo para que no se suavicen. Voy a crisear estos segmentos inferiores de la nariz y los segmentos que he definido como boca. Esto me va a permitir que el, que el, que el suavizado no me lo desgracie todo. Y también voy a suavizar este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora divido con el, con el smooth suavizado, con el smooth activado, al menos estas partes no quedan tan rotas. De todas maneras, tengo cierta tentación de seguir complicándome la vida y subdividir sin suavizado. Pero no, venga, voy a cambiar de método porque estáis todos aquí mirando. Muy bien, así que ahora mismo tengo algunos polígonos más, lo que voy a hacer es utilizar estos polígonos como labio superior. Me van a permitir... Ser el labio superior de Hugh Jackman. Así que vamos a ver. Z. Eh, una pregunta. Me lo preguntan muy a menudo. Chan, ¿cómo podemos cortar imágenes en Spotlight? Eh. <laughs> Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos cortar? Spotlight no nos permite cortar imágenes y la respuesta fácil es cortalas en Photoshop y tráelas a Zbrush directamente cortadas. Pero hay una respuesta mucho más interesante y es que sí que podemos cortar imágenes. ¿Por qué? Porque una de las acciones que tenemos en Spotlight es esta, la extensión vertical. Es una extensión rara, ¿vale? Es como un filtro de TikTok que nos permite estirar a Hugh Jackman. Pero... Si colocamos el punto de extensión más o menos a esta altura y realizamos una extensión negativa, ya hemos cortado la cabeza. Y si ahora nos venimos aquí a este punto medio de lo que queremos quitar y realizamos un corte negativo, ya estamos realizando cortes de imágenes directamente desde Spotlight. ¡Madre mía! Eso que siempre hemos pensado que no se puede hacer en Spotlight. Y Spotlight es una mierda porque no puedes cortar imágenes. Que no se pueden cortar imágenes, llama a Chan. Sujétame el cubata. No se pueden cortar imágenes, sujétame el cubata. Viene Chan y siempre te dice sujétame el cubata con lo que no se puede hacer en Spotlight. Y fijaros, ya está la imagen cortada. Perfectamente. Sin ningún problema. Así que vamos a por el parecido de los labios. Vamos a definir por aquí un poquito de sonrisa al final. Chan de Solo que a mí me falta bastante. O, o igual tendría que retroceder unos cuantos años para, 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 para tener el pelo de, de, de Henry Cavill en, en The Witcher. Ya me gustaría, ¿eh? pero creo que esa oportunidad me pasó, esa oportunidad dejó de, dejó de estar ahí. Ya no, es, ya no es para mí. Fijaros cómo estoy sacando el parecido y lo estoy sacando con movimientos de vértices, no estoy dependiendo de dominar mogollón, mogollón, los pinceles, sino que lo estoy sacando con movimientos de vértices súper tranquilos, y sí que puedo de vez en cuando utilizar un poco de pincel. Para realizar abultamientos. Así que vamos por aquí. La aleta de la nariz, esta tiene una aleta de la nariz que estoy seguro que está homologada para hacer efecto suelo en los Fórmula 1. Seguro. Os lo digo yo. Vale, aquí tendríamos la aleta de la nariz. Y empezamos a darle forma al tabique. Y lo hundimos. Algunos estarán pensando, tiene una fucking base mesh de toda la vida tanto rollo para acabar teniendo una fucking best mesh de toda la vida yo también, hay una parte de mí que lo está pensando diciendo es que no sé por qué te metes en estos líos con lo fácil que era haber planteado otra temática vale, necesitamos este labio baja un poquito más por aquí es más largo, por debajo y ahora ya estamos cerca del proceso de likeness que todos más o menos conocéis y ahora voy a utilizar esta línea de vértices de aquí para definir la ojera. Así que vamos a mover la ojera para atrás. Ahí lo tenemos. Y esto se va para adentro. Bien, y vamos dibujandito. Abrimos un poco el ojo. Y vamos sacando el parecido con escultura low poly. Menos quizás en las cejas. Aquí posiblemente ya pueda empezar a utilizar un poquito de pincel. A suavizar por aquí. Y a traer por aquí. Entonces, una de las cosas que me suelen decir mucho es Chana, este nivel de resolución no se puede esculpir. Que no se puede intentarlo. Intentarlo porque si pasáis los pinceles... ZBrush responde súper bien al paso de los pinceles, incluso cuando tenemos poca resolución. Así que si lo intentáis, vais a conseguir escultura. Y aquí vamos a quitar. Bien, por aquí necesitamos este volumen que venga por aquí. Lo levantamos. Bien. Es más, no solamente me, me preocupa el hecho de estar en directo haciendo algo que se me da mal, sino que en realidad luego pretendo vender este, este likeness. Así que en realidad tiene que quedarme bien. Porque si no me queda bien, luego, luego nada. Vale, vamos a intentar generar estos volúmenes huecos. Y con el Age Polish, ahora sí empezamos a hundir este volumen. No tengo la perspectiva activa, lo cual es un gran error si estoy haciendo un likeness. Gracias. Bueno, como mínimo aprenderéis, aprenderéis cosas y ya está. En el peor de los casos, vais a aprender y os lo vais a pasar guay. Vamos a ver, un poquito más amplitud de pómulos, así que necesito un poquito de clay build up. Un poquito de suavizado. Un poquito de mentón, un poquito de suavizado. ¿Sabes eh, que desde el otro, el, el otro día en tu directo, Amai, hablaste de, la, de, que, de que David Barruz hablaba de la forma de las habichuelas que tienen los músculos que se juntan en la comisura del labio? ¿Te puedes creer que desde entonces no veo otra cosa que formas de habichuelas? ¡Hola, Mauri! No veo otra cosa que formas de habichuelas en todas las pelis que estoy viendo. Estoy todo el rato viendo formas de habichuelas. Aquí esto más plano, más plano. Las habichuelas y el búho de, de los huecos de la espalda, no, no hago otra cosa que verlo en todos lados. Desde que dijiste tú eso. Muy bien, vamos a ver H-Polish para aplanar el lateral de la nariz un poquito más. Sí, claro que veo el búho. A ver, no te diré que sea un búho de alta resolución, pero claro que se ve el búho. ¡Oh! ¡Agujeros de la nariz! Chicos, acabo de descubrir que necesitaba urgentemente agujeros de la nariz. Para ir acercándonos ligeramente. Al parecido, y los agujeros de la nariz tienen otra forma porque vienen más frontales, más rectos, son más así. Vale, solo quiero que entendáis que estar trabajando con este eh, nivel de resolución me está permitiendo. Que no me pase el síndrome de cuando trabajo con mucha resolución, donde cada movimiento de vértices lo que hace es desordenarme la malla que tengo que limpiar muy eh, cuidadosamente. A este nivel de resolución yo me cargo vértices, o sea, me cargo volúmenes, pero no me estoy cargando mucha cosa. Es decir, eh, no estoy moviendo con el pincel de mover toda una zona, sino que estoy moviendo una zona bastante, bastante pequeñita. Entonces al final es un proceso que también me permite encontrar los conceptos básicos del likeness. Mirad, ahí lo tenemos. Vale, entonces, bueno, pues yo creo que, que tiene cierto parecido ahora mismo. Si vamos ahí cogemos a lo mejor la Skin Shade, el, el Sculpey, por ejemplo. A ver, aquí lo tenemos, el Matcap Skin 4. Bueno, bastante bien, ¿no? Ah, esferas para los ojos. hay. Eh, menos mal que me lo dices. Absolutamente ya. Yeah. Absolutamente ya. De hecho, tenía que haberlas puesto hace un par de niveles de subdivisión. Así que vamos a Subtool, insertamos una Polymes 3D y la voy a inicializar como una FIAR de 15x15x15. Y voy a aprovechar. Aquí. Voy a centrar con la pupila, la esfera. Tengo la perspectiva activa, exacto, inactiva. Centro con la pupila, la esfera y la ubico en la vista frontal y en la vista lateral a la profundidad que toca. La profundidad que toca es la profundidad vertical, con lo cual estaría aproximadamente aquí. Así que le doy a eh, Mirror and Weld. Uh, Is not set to zero. A ver, no. Vamos a ver eh, local. Aquí está. Local Symmetry Mirror and Weld Yes, ahí está. Ahora que tenemos las esferas puestas, ya podemos ir con cuidado. Uh, queda un poquito para adelante. Vale, ya podemos empezar a colocar con cuidado los ojos donde tocan. Sí, sí, eh, tienes toda la razón. Las esferas de los ojos, cuanto antes. Siempre cuanto antes. Necesitamos verle cuanto antes la cara a nuestro personaje, saber si estamos acertando los rasgos. Ahí está. Y además es algo que en clase tengo súper claro y lo digo siempre. Pero aquí, mirad, en casa del herrero... ¡Ey! Bueno, vamos teniendo... Podríamos pensar que igual están un poco altas. Vamos a ver la vista frontal. No, no están altas, están bien. Y suavizamos ligeramente aquí, que ha quedado muy abultado. Y vamos a. Start material. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Eh, necesitamos. Está ligeramente para abajo. Sí. Mm, quiero esperar un poco. A ver si empiezo a verle más parecido en un rato. Pero. Hay una cosita en escultura, Amai, que esto es interesante porque tú estás haciendo a Michael Fassbender y... y una cosita interesante en escultura es que cuando hacemos portraits, sobre todo de, de actores, aplicamos un 5-10% de caricatura, un 5-10% de exageración que aumentan el parecido. Lejos de reducirlo, lo que hace este 5-10% de exageración es... Hacer que se perciba un poco más parecido. Con lo cual, por eso estoy todavía resistiéndome a subirla lo que me dice la, la, la lógica que la debería subir. Porque quiero mantener ese 5-10% de caricatura que permite que el espectador lo perciba más como Hugh Jackman, porque percibe mucho más esos rasgos característicos. Por ejemplo, poco la nariz un poco baja, con un ligero puente de nariz. Con las aletas anchas. Eh, este tipo de cosas es importante que las micro exageremos. Es una exageración muy, muy sutil, pero es importante que esté. Y a veces hay, hay figuras muy realistas que son prácticamente un 3D scan, que se parecen menos que, que, algunas, que algunas menos realistas. De hecho, eso quien lo hace muy bien es Hot Toys. Hot Toys en sus estatuas lo hace muy bien, lo de aplicar un, una mini. Una mini eh, caricatura, una mini deformación caricaturesca. Ahí necesitábamos hundir esto, ahí, eh, hundiendo eso, ganamos puente de la nariz y necesitamos que el puente de la nariz sea fino por la parte superior. Así que aquí vamos... Os digo una cosa, el lobezno este que estoy haciendo me está llevando a dos retos a los que me he enfrentado recurrentemente, que son la cara de Hugh Jackman y el pelo de lobezno. Si supero estos dos retos, va a ser la definitiva, la vez definitiva de mis batallas. Es como, es como cuando por fin le ganas, eh, tu, tu equipo por fin le gana al máximo rival. Pues es algo parecido. Si lo consigo, es mi máximo rival. El rival al que más veces me he enfrentado, mi, 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 mi belleta, es la cara de Hugh Jackman. Ahí está. Así que me puede llegar a ser muy feliz conseguir conseguir clavarla. No solo feliz por lo que os esté pudiendo enseñar, sino feliz por conseguir por fin la cara de Hugh Jackman después de decenas de intentos. Sí, 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 es necesario. Eh, pero no solo no solamente en, en escultura, sino también en ilustración, se tiende, a, se tiende a exagerar un poquito. Esa microexageración le aporta parecido. Sobre todo lo que aporta es la percepción del espectador de que es el personaje que es. Esto es lo principal. Si el, si el espectador no percibe que es el actor que tiene que ser, tienes un problema. Entonces, esta microexageración lo que hace es decirle al espectador, ¿no lo ves? Es Harrison Ford. Y él dice, ah, sí, es verdad, porque tiene. O no lo ves, es Bruce Willis. Y el espectador dice, ostras, es verdad, porque eh, ya le veo esa exageración en los rasgos, ya le veo ese cráneo eh, de, de bala, ese cráneo de. Pues esto es fundamental. Y es consejo para escultores: siempre aplicad en los likeness un porcentaje pequeñito de caricatura. no está no es Yo creo que no es por el Uncanny Valley. El Uncanny Valley es un, es un fenómeno que, que creo que es aislado a esto. Yo creo que es sencillamente porque al final hay caras que no son tan, tan, tan... Eh, que si las comparas con otras, eh, no son tan, tan, tan características como nos parece en un principio. Por ejemplo, todos reconoceríamos a Michael Fassbender y todos reconoceríamos a Hugh Jackman, pero... Cuando te pones a esculpirlo, te das cuenta que no es tan diferente, que no tiene una cara tan 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 característica, aunque nunca hubieras dudado si es Michael Fassbender o eh, James McAvoy, eh, llega un momento en el que cuando lo estás esculpiendo dices podría ser cualquiera de los dos. Entonces, eh, en ese momento tienes que tomar la decisión que hace que tu espectador diga no, no, definitivamente es James McAvoy, definitivamente es eh, Michael Fassbender. Y esto como ejemplo de, de algo que he visto hoy, o de lo que hemos hablado hoy. Bueno, aquí tenemos, nos alejamos. Mirad, para que veáis si no se puede esculpir a este nivel de resolución, mirad la cara que estamos haciendo solamente con 5.000 puntos. Es decir, únicamente cuatro niveles de subdivisión de una malla de... Mmm, tenía 80, si no me equivoco. Y mirad cómo tenemos pómulos, tenemos mentón, tenemos comisura de los labios, tenemos boca, tenemos labios, tenemos ojeras, tenemos párpado móvil, tenemos colocación de las cejas. Andrik, bienvenido al canal. Sí, <laughs> Amay, estás haciendo de bot. <laughs> estás haciendo de alertas de Streamlabs. ¿Vale? Fijaros qué guay. Vamos a eh, al verlo de lejos es el momento en el que en el que nos damos más cuenta de que a lo mejor hay que cerrar esto un poquito aquí y a lo mejor hay que abrir un poquito la aleta de la nariz, ay, ah, un poco más redonda, para que sea más Hugh Jackmaniana, que si lo buscáis en el diccionario es dícese de parecido con Hugh Jackman, existe, no me lo he inventado. Vale, entonces los parecidos los tenemos que evaluar a esta distancia. Aquí es donde vamos a ver de verdad si estamos consiguiendo un parecido con el personaje. Muchas gracias, Andrik. Pues eso intento, que sean consejos, pero sobre todo que apliquéis. No son consejos solamente para echar el rato, sino que yo lo que espero de, de, este, de este canal, tanto aquí como en Twitch, es que aprendáis mazo y lo apliquéis. Y lo apliquéis mazo. Si no, no tiene, no tiene valor. Quiero ver cómo todo el mundo hace likeness ahora mediante este. Eh, por cierto, en el canal de Discord, del canal de Discord que tenéis en la descripción del vídeo en YouTube y que tendréis en la descripción del destacado en Twitch, subiré la malla base, subiré el OBJ. Eh, base subiré los blueprints eh, de la cara de Hugh Jackman de frente y de perfil por si queréis realizar exactamente el mismo proceso tendréis el OBJ tendréis los blueprints y subiré todas estas imágenes de referencia también para que podáis descargarlas y para que podáis seguir el proceso recordad que en el canal de discord de planeta Z donde hay artistas brutales brutales estamos hablando pues de Box, Franco Carlésimo eh, eh, David Barruz está, está Mai. yo también he conseguido meterme ahí en entre ellos, eh, en Planeta Z, eh, en cada uno de los canales correspondientes a los directos que hacemos los artistas que estamos allí, eh, yo al menos me voy a preocupar de subiros las imágenes de referencia de Hugh Jackman, voy a preocuparme de subiros el, eh, los blueprints y de subiros el busto OBJ que yo utilizo para partir de base para que no tengáis que hacer un busto por vuestra parte. Tendré moticonos, tendré, tendré de todo, ya veréis. De nada Camilo, porque es que, claro si luego vosotros buscáis referencias que acaben siendo diferentes o utilizáis setups que acaben siendo un poquito distintos, os encontráis que no dais con el mismo resultado que hago yo, así que para que no haya ninguna trampa y podáis trabajar perfectamente, os voy a subir eh, todo ese contenido. Bien, entonces aquí qué vamos a hacer? Pues ahora va siendo hora de qué? De subdividir una vez más, ¿no? Pero si subdivido pierdo un nivel de detalle muy valioso. Así que creo que lo que voy a hacer es, con Simodeler, como he hecho antes, voy a crisear algunos segmentos que me interesa no perder. Así que Simodeler, hacemos un do nothing en polígonos. Me hace mucha gracia cuando digo en clase que la acción más usada de Simodeler es el do nothing, porque es literalmente la acción más usada. Cuando no quieres que Simodeler te destroce... Eh, un vértice solo porque lo clicas sin querer, activas el do-nothing y listo. Vale, pues aquí lo que estoy haciendo es crisear algunos segmentos que me gustaría que se respetaran y que luego ya suavizaré manualmente si quiero. De manera que este pequeño criseo, mira, voy a crisear aquí también estos de aquí. De manera que si ahora realizo la subdivisión con suavizado, me respeta. Todas esas zonas que para mí eran importantes. Vamos por aquí. Entonces, cogemos el startup material, subdivido. Empezamos a tener... Ya aquí empezamos a pelearnos. Es decir, el low poly ya se parecía bastante. Pero cuando empezamos a subdividir, nos empezamos a dar cuenta de los problemas que tiene. Así que ahora sí, ya estamos en el problema clásico, tradicional del parecido, del likeness, en el cual tenemos que encontrar la manera de esculpir tranquilamente y despacito, de intentar observar, tener una capacidad de observación buena. Vamos a ver el párpado, el párpado de Hugh Jackman cae sobre el ojo, con lo cual no lo vamos a hacer todavía en este nivel de subdivisión. Sí, tengo el ambiente oclusión, Amay. Ahora es algo que prácticamente no desactivo nunca. Lo tengo activado, uf. te podría decir que es, que es eh, una de las opciones que me parece más útil y que, y que me ha hecho percibir mejor las esculturas de, de, la última, de la última versión. Vale, vamos a... Ostras, podía haberme currado en el nivel de subdivisión anterior un poquito esta oreja, ¿no? no me lo podríais haber dicho, Chan no puede subdividir no tienes la oreja suficientemente trabajada. Y yo os hubiera dicho, tenéis toda la razón, no puedo subdividir. Así que... Un toque dibujo, sí un poquito, porque potencia mucho las, las cavidades y no sé cómo le estaréis viendo en, en Twitch y en YouTube, pero es verdad que potencia las cavidades mucho y hace un poquito ese efecto de outline. Vale. Vamos a hacer una oreja razonablemente orejosa. Y aquí le ponemos un poquito de lóbulo, aunque hemos visto que Hugh Jackman no tira del lóbulo, no, no, es su, no es su mayor fuerte. Vamos a ver, estas ojeras, ¿hasta dónde llegan? Vamos a moverlas con mover. Vamos a intentar comprender, son más amplias. No son tan cortitas, son más amplias. Pequeños clics, pequeños clics. Y pasamos un pequeño suavizado por aquí. Paso la dama estándar y abulto ligeramente. Tenemos muy pocos polígonos, pero son suficientes. Vamos a la nariz. Vamos a intentar definir bien la aleta de la nariz. Aquí la tenemos. Y además, Hugh Jackman la tiene bien definida. Y no solo bien definida, sino que aquí arriba le hace un hoyuelito muy característico. Vamos a continuar, porque además tiene plana la parte inferior de la nariz. Con lo cual, esta zona de aquí la tenemos que aplanar con el H Polish ligeramente. Vale, muy bien. Aletas de la nariz un poco más grandes. Recordad porcentaje de caricatura, con lo cual aletas de la nariz un poco más grandes para que sea más Hugh Jackman, más con el agujero de la nariz importante. Fijaros que tiene un agujero de la nariz profundo, muy destacado. Que se ve mucho en todas las vistas. Con lo cual, este agujero de la nariz que tantos dolores de cabeza me han traído a lo largo de mi relación con Hugh Jackman. Vale. Alisamos por aquí. Y necesitamos suavizar esto para arriba. Un poquito más de ancho en la nariz. Y un hoyuelito en esta parte de aquí abajo. Curioso hoyuelito en esta zona. Y seguimos. Pincel estándar. Hundimos ligeramente esta zona. La suavizamos. Ampliamos la zona de las ojeras. Suavizamos por aquí. Vamos al perfil. La simetría. ¿Cuándo se debe romper la simetría? No hay un cuándo, no hay un cuándo, Julián. La simetría se debe romper cuando tú consideras que vas a hacer más trabajo trabajando eh, normal y luego rompiéndola. O cuando vas a hacer más trabajo eh, realizando la ruptura de simetría. No existe una respuesta. ¿eh? No te podría decir que yo tengo una, una doctrina. Pues yo rompo la simetría en tal momento. No, no te lo puedo decir como una respuesta fija. Llega un momento en el que te das cuenta que todo el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo para nada en uno de los lados. Y en ese momento es cuando te tienes que empezar a plantear si va siendo el momento de romper la simetría. Cuando tú honestamente dices todo esto que estoy haciendo, para el lado de la izquierda no me vale. Pues ahí rompes la simetría. Yo soy de tendencia, creo que incorrectamente, soy de tendencia a romper la tarde. Soy de tendencia a romperla bastante tarde, pero creo que es una tendencia un poco mala. Creo que debería romperla un poco antes. Por ejemplo, Amai, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que es el momento ideal para romper la, la, la simetría? Le voy a dar esta carne de aquí, que también es característica, y vamos a alisar... Creo que hay que alisar esta zona. Y suavizar esto de aquí. para Hugh Jackman, ¿cuánto tardarías mucho más tú en romper la simetría? es, es un, ya que estamos con Hughie aquí vale, entonces aquí esto, y ahora necesitamos empezar a llenar un poquito de volumen aquí los labios Creo que es bastante simétrico, ¿eh? Se le ve bastante simétrico, sí, sí. Salvo que esté muy retocado, se le ve bastante simétrico. Por cierto, estas no son sus orejas, sus orejas hacen esto. Menos mal que de vez en cuando... Ah, mira, y aquí las orejas las estoy haciendo de memoria y no las tiene así. Dibujamos de memoria y luego resulta que no se parece a ver, puedo sacarle la nariz un poquito más para adelante. ahí vale. me hace gracia porque son microcambios que muchas veces nadie percibe más que nosotros. nosotros decimos ahora, ahora. y la gente piensa, no te, no te he visto hacer nada. No te, no te he visto hacer nada directamente. vamos a ver. aquí vamos a definir un poquito de patas de gallo para que veáis que no es poca resolución la que tenemos es suficiente es más que de sobras para definir h polish para aquí para el corazón de cupido sabíais que esto se llama el corazón de cupido este huequecito del labio se llama corazón de cupido curioso nombre Avisamos por aquí. Y si haces a Harrison Ford o haces a alguno de estos, o haces a. Sí, sí, hay algunos actores, de hecho, hay algunas personas que son prácticamente asimétricas del todo. Y si estás intentando hacerles un parecido en simetría, no lo consigues. Yo creo que estoy teniendo la suerte de que Hugh Jackman es bastante simétrico. Por lo que me está pareciendo, es bastante simétrico. Porque le estoy encontrando cierto parecido a este nivel de, de resolución ya. Ah, por cierto, perspectiva. Que me vengo arriba, no tengo la perspectiva y cuando se la aplico, no se parece un pimiento. Sí, pero no soy un gran revisor de porfolios. Eh, Raise, claro que sí, pero no soy un gran revisor de portfolios. Pero puedo hacer un día un directo únicamente de revisión de portfolios, aunque sea para, eh, para daros mi, mi opinión de, del artista en concreto, pero sí. No soy un gran revisor de porfolios porque al final acabo valorando mucho eh, conceptos, conceptos como la multidisciplinaridad, que que son no son necesariamente buenos yo la, la valoro mucho porque me parece yo como director de arte la valoraba mucho entonces es un concepto que a mí me gusta valorar que yo he valorado como director de arte pero que sé que no está tan tan bien vista entonces pero sí sí puedo hacerlo raíces. Sí, Harrison Ford es ese, el que hacen el meme de partirle la cara. Lo que pasa es que estoy un poco con, con vértigo. Eh, no tendrías que tener duda de quién es Harrison Ford. No tendrías que necesitar la aclaración del meme para saber quién es Harrison Ford. Sí, que tiene una cara que se está riendo y la otra cara está serio y enfadado, tal cual. Vamos a ver por aquí. Necesitamos un poco más de... ¿Y qué tentación tendríamos ahora? Pues subdividir, ¿verdad? Ya estamos en un nivel en el que se empieza a parecer, tenemos la tentación de subdividir, pero si subdividimos ahora sin estar 100% convencidos de que el parecido es el adecuado, heredaremos errores de este nivel de subdivisión en los niveles de subdivisión siguientes. Y es mucho mejor que solamente subdividamos cuando estemos seguros que el nivel actual es el nivel de parecido que buscamos. A ver, por aquí más o menos, en la vista lateral, quizás tenga las cejas ligeramente más atrasadas o con ligeramente más volumen por debajo. <coughs> Me acusaste, te, la acusaste con el profe. Profe, ha dicho que no sabe quién es Harrison Ford. Sí, puede ser. Puede ser. Yo también he visto que estaba ligeramente diferente. A ver, aquí lo tenemos. Y quizás le dé una cara un poco larga. Lo cual se podría resolver haciendo un estrechamiento ligero y probando la rotación. Uy, vamos a utilizar el gizmo de transformación subtool. También puede ser el efecto de la perspectiva, pero sí, eh, yo hace un rato que lo veo un poquito largo también. Gracias por, por el consejo. A veces. Tú estás centrado en, oje, en ojeras, estás centrado en eh, volumen del pómulo, estás centrado en volumen de la mejilla y alguien que no está centrado como tú en eso dice, oye, que no le has hecho orejas o que no le has hecho... Y piensas, pues muy cierto, menos mal que estoy en directo. Vale, un poquito aplanamiento en las sienes. ¿Qué te parece ese 2% de estrechamiento que le he hecho a Mai? ¿Cuánto de focal? 50, el que hay por defecto. Julián. El que hay por defecto me parece bastante bien. Cuando le subo el focal a 75 me parece una fuga ya demasiado isométrica y cuando se lo bajo a 30 me parece demasiado, demasiado... Eh, demasiado gran angular. Así que también soy de una, de una filosofía y es que sobre todo un programa como ZBrush que está seteado para realizar este tipo de cosas... En sus opciones por defecto suele estar eh, bastante bien escogido cuál es el valor de algunos parámetros por defecto, con lo cual me suelo fiar bastante de los valores por defecto de programas de render especializados, de programas de escultura especializados, porque normalmente ya salen del departamento de calidad con un ajuste más o menos razonable. Ah, ostras, aquí le hacen falta... Le voy a tener que hacer tarde o temprano estas arruguitas que le salen hacia abajo. Necesita un poco más de carne. ¿Veis cómo me estoy empeñando en todavía no subdividir? En todavía no, no estoy convencido de que se parezca a todo lo que me gustaría. Y como no estoy convencido, me resisto a subdividirlo. Porque... Si lo subdivido sin estar convencido, lo único que voy a tener es más puntos que corregir sin estar convencido. Vale, entonces aquí abulto ligeramente esto y hundo por aquí. Vale, más o menos. Movemos un poquito para allá. Y ya veis, estoy utilizando como herramientas Dame estándar y Clay Build Up. Con estas dos herramientas prácticamente esculpo toda la anatomía y todos los parecidos. Utilizo un poquito el pinch, pero con Dame estándar y Clay Build Up prácticamente resuelvo todos los trabajos de escultura. Aquí lo veis. Bien, vamos a volver a alejarlo. A ver si vemos qué es lo que le puede fallar. Suavizo un poquito más esto. Me ha quedado muy recto el cuello. Ahí, un poquito más suavizado. Ahí está. A ver, de lejos. Hacemos la rotación con el navigator, que siempre mola. ¿Y qué opináis? ¿Merece un paso de subdivisión adicional o todavía lo trabajamos un poquito más? Creo que podríamos. El perfil está, sí, el perfil está muy bien de frente. Me fallan cosas. Si le quito la oclusión de ambiente. Mmm, con la oclusión de ambiente quitada se parece un poco más. Creo que aquí en la zona de la, de la nariz. Necesitamos un poquito menos de volumen. Ahí estaría. Porque tiene las ojeras, pero tampoco son súper, súper, súper importantes. Podríamos, creo, darle un poquito más de piel aquí para engrosar ligeramente esta arruga. Y exagerar el concepto el concepto caricatura. A ver, ahí lo tendríamos. Entonces, si exageramos esto, necesitamos exagerar también ligeramente esto. Sí, es verdad. Pues mira, voy a coger el. Eh, voy a coger el. Cierto. Están ligeramente separados. Voy a enmascarar con el pen, con el mask pen. Suavizo, suavizo. Y ahora cojo el gizmo de transformación aquí. Vamos a ver si estamos en modo solo. Local symmetry. Ahí está. Activamos el modo Cross Subtools y en modo Simetría, que no lo tenía activo, ahí está. Uh, ¿Qué ha pasado? Ah, que lo tengo invertido, pues claro. Mm, es verdad. Pues yo creo que mejor. No es que respete el, el, el canon. A ver. De separación entre ojos. Tenemos la perspectiva activada. Mm. La parte alta del tabique te refieres al... A la unión directa con la zona de las cejas, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Lo estoy viendo aquí. Esta parte de aquí tiene que subir un poquito y ser un pelín más ancha. Ah, aquí. Y necesitamos más oquedad aquí. A ver. Al final esto es una batalla en grupo contra, eh, contra Hugh Jackman. Estamos aquí, si no lo sacamos entre todos. Y esto de aquí ha quedado demasiado bajado. Lo quiero subir un poquito. Que se note más esa forma aguileña de nariz en ese punto caricaturesco. Bueno, va quedando bastante bien, ¿no? Eh, ¿Sabéis que no he hecho todavía? Guardar. Todavía no he guardado. Geometrías base, ZBrushes, eh, Wolverine, proyectos. Base meshes. Base meshes. Base meshes, ¿dónde estás? Ah, blockouts, blockouts. Blockout masculino. Es la única manera de abatirlo. Es que, a ver. Pero ya te digo una cosa. Contra lo vez no tenemos que hacer 70 juntos. Vale, pues estoy bastante contento, pero no con la forma de la frente. La forma de la frente me tiene descontento. Aquí os enseño lo que creo que le pasa. Me parece que esta diagonal viene demasiado acusada cuando debería ser un poquito más. Así. Ah, Tendría que tener un poco más de de volumen así que vamos a aprovechar que tenemos poquitos puntos chicos chicas la bendición de lo que estamos haciendo es que tenemos poquitos puntos y que todas estas modificaciones son muy poco muy poco intrusivas son muy poco dañinas para la geometría apenas nos deshacen ningún detalle apenas nos rompen nada y esto es lo fundamental, estar trabajando extrayendo de cada nivel de subdivisión el máximo que podemos. Ahí estaría un poco... Me convence un poco más esa frente. Savizo por arriba. Vamos a ver más o menos la separación. Esta puede ser un poquito más pequeña. Y puede bajar un poquito más por aquí. Muy bien, gracias Amai. Un poquito de edge polish. Esto me hace gracia porque es, es un meme y es tal cual. Y es el escultor: 5 eh, minutos esculpiendo, 50 minutos rotando. 50 minutos dándole vueltas al modelo buscando dónde poner el próximo pincel, dónde dar la siguiente pincelada, y de una hora el tiempo efectivo de trabajo acaba siendo 5 eh, minutos. Vale, pues iría siendo hora, aunque me preocupa, porque me apetece poco llegar a ese punto, de subdividir un poquito más. Uno de los efectos que tendréis cuando esculpáis de esta manera, si esculpís siempre maximizando al máximo cada, cada nivel de resolución, es que os dará la sensación que cada vez que subdividís tenéis mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Es decir, eh, eh, tendréis la sensación de que habéis aprovechado muchísimo y que seguramente esto para una estatua o para, o para una estatua que fuera de una escala 1.10, por ejemplo, no haría falta trabajarlo más. Lo queremos trabajar más porque queremos una escala 1, 4, 1, 3. Entonces hay que subdividir, pero la sensación es que da... hay un miedo a subdividir porque hemos dominado el nivel anterior y lo tenemos tan dominado y lo tenemos ya tan claro y es tan fácil trabajar con él que de repente introducirle el cuádruple de polígonos en una subdivisión adicional es terrorífico. Da como muchísimo miedo. Sí, sí. Eh, sería quizás el momento así que vamos a hacer una cosa voy a introducirle un pequeño boceto de pelo y barba y con el pequeño boceto de pelo y barba eh, cerrándole bien voy a intentar imitar eh, este pelo y esta barba porque es el que tengo pensados voy a imitar los de lobezno inmortal un pelito un poco más corto así que vamos a ver Siempre, si se le ven los dientes, ponerlos cuanto antes. Si se le ven los ojos, ponerlos cuanto antes. Vamos a ver con el pelo. Así que insertamos una Polymestry D. Eh, eh, una polimestre de 50x50x50, por 50 por 50, que es mi estándar. Y la inicializamos a QSphere. ¡Oh! Guismo de transformación. Aquí está. Entonces, con esta esfera, vamos... Transformamos hasta sacarle simetría activa, por supuesto. Parece mentira la de veces que tengo que estar desactivándole la simetría. Como si no lo supiera, ¿eh? Vale. Hundimos por aquí ligeramente. Mira que ya se parece más y es una esfera. Ya se parece más y no tiene nada todavía. Eh... Intensidad. Voilà. Voilà. Y no tiene nada. Es que no tiene nada, ¿eh? Literalmente todavía no tiene nada. Todavía no hemos hecho nada con esto. Vamos a sacarle volumen de aquí. Pincel de mover para coger un poquito de coronilla y suavizar esta zona. Vale. ¿Cuál es mi coletilla de profe? Tengo, tengo bastantes, ¿eh? Ya, eh, eh, antes era, mmm, era, eh, y tenía otra que además la, la tenía que borrar de todos mis, mis vídeos, tenía que pasarme buscando eh, mi coletilla, tenía más, pero las coletillas evolucionan, ¿eh? No, no son, no son de por vida. ¿Cuál era la otra? Porque además, si no la borré de los tutoriales, me pasaba con Premiere, quería un plugin para quitar esa coletilla. A ver, vamos a ver. Vamos a quitar por aquí, vamos a... Voilà. Ha sido mágico esto, ha sido mágico la inserción de la esfera. Para encontrar... Vamos a buscar por aquí. Voilà. La verdad es que va muy bien. Me gusta mucho el el efecto que le da tener las patillas vamos a aplanar con el edge polish vamos a darle un poquito de forma por aquí y vamos a con la dame estándar le voy a buscar un poquito este peinado una buena corbata. Mira, porque no tengo ahora. Creo que no tengo un, un archivo de corbata por ahí para ponérselo rápido. Si no. Pero, ¿qué no mejora con una corbata? Julián, ¿qué no mejora con una corbata? Hasta un chaleco mejora con una corbata. Con una corbata mejora un micrófono. Con una corbata mejora una Nikubik. Todo mejora con una corbata. Yo que. <laughs> Solo uso la corbata aquí, no la uso nunca más. A veces mis alumnos de la universidad me dicen, ¿por qué te pones corbata y traje en, en, en los directos y no vienes nunca en corbata y traje? A ver, voy en camisa, voy arreglado, pero es verdad que corbata y traje nunca. Vale, por aquí. Suavizamos un poquito. Vamos a ver, eh, le doy un poco más de volumen a este pelo. Le quito un poco de volumen por aquí. Un poquito. Vamos a darle un poco de sentido. Y ya lo dejamos y le vamos a oscurecer el pelo para que nos dé el efecto que necesitamos. Vale. Reducimos por aquí. Dormo con ella, pero al lado, no puesta. Me la pongo debajo del cojín y la, y la acaricio por las noches. Me pongo el cojín y entonces la mano esta va acariciando la corbata. Hugh está empezando a estar aquí. Hugh está empezando a llegar. Estamos ganando la batalla todos juntos contra Hugh Jackman. Que os, os lo digo en serio, no sabéis lo feliz que me hace, aunque todavía faltan los detalles de alta frecuencia y todavía se puede estropear. Pero como mínimo, los conceptos parecidos ya empiezan a estar bastante claros. Así que vamos a darle un poquito más de volumen al pelo. Este pelo tan raro que le tienen que hacer cuando es lo vezno. Todo era una peluca. Sí, llega un momento en el que... ¿Sabes además qué, qué efecto se da, Mike? Cuando, cuando en clase doy un consejo de esos que, que es clave y que de repente hacen que, que el alumno se dé cuenta de que, de que necesitaba muy poquito para, para conseguir lo que estaba buscando, me siento súper guay. Es el momento ese que dices, me encanta ser profe. Porque le he iluminado. Le he iluminado y ha sido cosa mía. Y le he iluminado y él estaba perdido y yo le he iluminado. Pues mira, lo has, lo has vivido tal cual. Un poquito de scalptrice para hacer un poco de volumen básico. ¿Qué tiene que ganar por aquí? Uf, hace falta mucha paciencia, eh, Amay. Hace falta... Hace falta tener tragaderas bien anchas. A ver. No sé si te lo recomiendo. Vale. Vamos a buscar aquí. Me encanta esquematizar el pelo con la Clay Build Up. Me resulta súper guay. Clay Build Up y Dam Standard para el esquema básico del pelo. Me parece súper útil. Consigo unos resultados que siempre me, me dejan muy satisfecho. Porque ahora lo guay es que si cogemos el Skin Shade 4, uy, demasiado, demasiado oscuro. A ver, si cogemos el Startup Material. Y aquí al busto le volcamos blanco, modo RGB, fill object. Nos podemos venir aquí y oscurecer ligeramente este pelo. Vamos a los ojos y rellenamos de blanco también. Fill object. Oscurecemos el pelo ligeramente. Vale. ¡Toma ya! Esto es una victoria de grupo, chicos. Esto es una victoria de grupo. Porque el likeness al final lo, lo sacamos con, con opiniones de todo, de todos, pero lo que más me importa, de verdad, lo que, lo que es la, el likeness está muy bien, pero quiero que, que os quedéis con el proceso. Quiero que comprendáis de verdad las ventajas que tiene que haya trabajado con ese concepto tan 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 low poly. Me ha dado muchas ventajas, me ha permitido eh, concretar mucho fases del parecido sin tener una malla densa, compleja, que me hiciera la vida imposible. Eso es lo que de verdad me interesa más. Luego el lightness, pues estoy feliz y voy a dormir mmm, súper bien. Pero... Ahí estamos, un poquito. Y ahora un poquito de dama estándar. Y truquito, por si no lo conocéis, os voy a enseñar un truquito para hacer el pelo. Un poquito con la dama estándar, paso con Alt y sin Alt para bultar y hundir. ¿Vale? Entonces, esto lo utilizo mucho para para, para definir las raíces del pelo. Es que lo, lo necesita, lo necesita. Si no le damos un poquito de cartón al final. Un poquito, pero un 5, un 10. Un 5, un 10. No más, ¿eh? Pero ese 5, ese 10 le aporta, le suma. Vale, pues vamos aquí. Entonces quiero que veáis una cosa, un truquito. Eh, para hacer eh, la, las entradas del pelo, una de las herramientas más útiles es la Snake Hook. Porque la Snake Hook. Sobre todo con Dynamics tiene dos comportamientos. Y es que cuando nosotros tiramos de la Snake Hook creamos este tirito, pero si presionamos con el alt lo que estamos haciendo es pedirle que se adapte a la superficie de abajo. Entonces, esté como esté, con el alt apretado, estoy trazando una Snake Hook ajustada a la superficie inferior. De manera que, con el alt apretado, puedo lanzar estos pequeños pelitos. Contra la superficie interior inferior. Y va súper bien para hacer, eh, para hacer barro, para hacer salpicaduras, para hacer este tipo de detalles de zonas de, de pelo que entran. ¿Vale? Fijaros qué guay, qué chulo es utilizar la Snake Hook con el alta apretado con una superficie subyacente. Es una chulada, nos acaba dando un efecto súper 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 bien hecho. Son las 15, ¿qué me dices? Pues vamos a hacer una cosa, acabo de hacer este esta este poquito de pelito que tenemos por aquí. Suavizo esto. Snake hook y nos vamos. Son las 67, que son las 67. ¿Qué hora es exactamente dónde estáis? ¿Qué hora es? ¿Los que, los que nos veis, los que me veis desde Latam, ¿qué hora tenéis allí exactamente? ¿Las 6? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Vertigox? Vale. En Chile. Muy bien, pues lo que vamos a hacer, claro, a las 6 de la tarde es la hora perfecta para ahora, ¿sabéis qué? Poneros a practicar esto. Así que antes de cerrar el ordenador, lo que voy a hacer es subir al canal de Discord, en mi canal de directos, voy a subir los blueprints, voy a subir las imágenes y voy a subir el, el busto OBJ para que podáis... Colombia y Perú, 4 de la tarde, pues es una hora genial para que ahora lo apliquéis vosotros. Aquí tenemos el trabajo por el momento de Hugh Jackman, estoy bastante contento, estamos venciendo a Hugh Jackman juntos, eh, con un poquito de pelo, eh, aportación y sugerencia de Amai, y un poquito de trabajo con la Snake Hook, con el alta apretado, para introducir estos pelitos y que tenga un efecto eh, más chulo. Así que vamos a guardar File, Save us. Blockout masculino, y luego ya extraeré de aquí esta tool. Y voy a intentar hacer un poquito de recopilación, porque lo que pretende este vídeo es enseñaros que la prisa por subdividir siempre es una mala consejera, sobre todo cuando estamos haciendo dos tipos de trabajo: un likeness o algo que no sabemos dónde lo queremos llevar. Cuando no sabemos dónde queremos llevar algo, trabajar con niveles de subdivisión muy altos lo que va a hacer es que nos centremos en lo que podemos hacer en esos niveles de subdivisión. En cambio, si partimos de un nivel de subdivisión muy bajo, Exprimimos ese nivel de subdivisión al máximo. Subimos solamente cuando no podemos exprimir. Exprimimos al máximo ese nivel. Y solamente subimos cuando no podemos sacar más partido del nivel en el que estamos. Lo que estamos haciendo es que cada entrada en el siguiente nivel de subdivisión está lo mejor posible que puede estar. Luego, por supuesto, siempre tenemos opciones de subir y bajar en los niveles de subdivisión. Pero este tipo de trabajo, de lo general a lo concreto, es lo que nos permite que cada nivel de subdivisión lo que haga sea aportarle, sumar, aportar de más a lo que ya estaba bien en los niveles anteriores. Es decir, partimos de una base estable y le aportamos, le sumamos. Entonces, cada nivel lo que hace es añadir valor añadido. Y cuando deje de ser necesario, dejamos de añadir ese valor. Soy el amo, sois los amos, sois las amas por estar ahí hasta las 10 de la noche siguiéndome en un proceso que hoy además era poco docente, era un proceso muy de trabajar, de trabajar yo, de buscar el parecido. Me habéis permitido reflexionar sobre el trabajo que estaba haciendo, me habéis ayudado a reflexionar en los momentos en los que no conseguía avanzar el trabajo. Así que muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado mogollón. Que no, vértigo, con Low Poly no, porque al final no hay, no hay más puntos, lo acabas haciendo. Te digo yo que sí, que además este ejercicio lo hago siempre con mis alumnos y siempre es flipante el resultado que obtienen sin haber usado ZBrush nunca. Así que muchísimas gracias por vuestro rato, muchísimas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ayudarme a enfrentarme a mi gran, mi gran, mi gran némesis que son los eh, likeness especialmente el de Hugh Jackman. Y cuando le quitemos la simetría y el próximo día acabaré Hugh Jackman, es decir, partiremos de este punto, no lo voy a tocar y os enseñaré qué tipo de pinceles utilizo, cuál es el skin kit que, que utilizo para para hacer estos likeness, cómo lo acabaremos, cómo lo haremos, así que tendremos en un par de días, en un par de tardes, en cuatro horitas un likeness para escultura basado en un actor. Así que muchísimas gracias, gracias eh, Colocho, muchas gracias eh, Andri, gracias Julián, gracias Vértigo. Eh, recuerda Vértigo, eh, si me escribes por privado, eh, tienes, eh, tienes un, una pequeña sesión de mentoría por, por tu regalo, así que no lo, no lo olvides. Eh, lo explico el próximo día, Julián, pero es realizar el movimiento Cross Subtools. Es decir, cuando vamos a mover los ojos, tenemos que tener activado este botoncito de aquí que nos permite que se muevan varias Subtools a la vez. Pero es un poquito complejo de explicar, así que si no te importa, el próximo día, eh, con un poquito más de tiempo, lo explico en más detalle. ¿Vale? Entonces... Eh... Gracias a vosotros, alumnos elegantes, gracias por estar en el canal elegante para aprender ZBrush de manera elegante, pasar una eh, super semana esculpir mogollón, aprender mogollón, escribirme, darle like, petar a like el vídeo y apuntaros a nuestro canal de Planeta Z de Discord eh, en este canal que tendréis en la descripción del vídeo de YouTube. Eh, podéis encontrarnos, a veces estamos ahí trabajando, escuchando música, divirtiéndonos, charlando un rato, así que es súper interesante, y ahí voy a colgar todo el material para que podáis seguir durante esta semana el mismo ejercicio que he hecho yo. Así que muchas gracias por todos, por todo, muchas gracias a todos y a todas. Pasar una super semana y ya sabéis, seguir subiendo de nivel, poquito a poquito con estas clases, subiendo de nivel para ganar habilidades en este árbol loco que es el RPG de la vida del artista. Pasarlo súper bien. Gracias por todo artistas. Tener una super semana. Nos vemos el próximo día aquí a las 8 de la tarde en Sisuit, el canal donde aprendemos ZBrush de manera elegante con Chan, mi canal con todos vosotros. Adiós y feliz semana.